Bien, la clase pasada eh, comenzamos a ver GABAérgicos, llámese los fármacos de tipo psicotrópico, de estructura benzodiazepínica, capaces de combatir o ser eficaces en el tratamiento de la ansiedad, de, por ejemplo, también los trastornos musculares, porque también producen a dosis mayores relajación muscular. Y habíamos terminado de ver la relación estructura-actividad sistematizada. En cuanto a qué se puede hacer en cada uno de los anillos, en este sistema de tres anillos, ¿okay? de tres anillos donde dos de ellos están fusionados por la cara, la benzodiazepina es uno de los fragmentos más importantes y luego tenemos un anillo C, que no necesariamente era benceno, sino que podíamos tener también un ciclo exeno. Y una de las últimas cosas que habíamos dicho en la clase pasada era que ese grupo carbonilo que ustedes ven ahí es indispensable para la actividad, biológica. Por lo tanto, si dicho grupo no está presente, entonces el compuesto no es activo. Y cuando decimos indispensable, significa que tiene que haber en la posición 2 un grupo carbonilo. Eso por una parte, podríamos tener un carbonilo o bien un isóstero de carbonilo. Y cuando decimos isóstero, nos referimos a un doble enlace proyectado hacia un átomo electronegativo. Veamos algunos ejemplos. Entonces, vamos a ir avanzando ahora para ver eh, ya las estructuras concretas de varios de ellos de uso clínico, como clordiacepóxido, loracepan, diazepan, bromacepan, clonacepan, fluracepan, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si ustedes me preguntan a mí cuántos de estos cepanes existen, muchos. Lo único que podemos decir es que muchos, porque algunos de ellos llegaron a ser fármacos útiles eh, comerciales. Y otros de ellos simplemente quedaron en el laboratorio. O sea, la cantidad de moléculas benzodiazepínicas que existen son, eh, son, es abrumadora. La cantidad. Hay muchos de ellos en este momento reportados. Hay muchos de ellos disponibles a nivel comercial, pero no todos llegaron a ser fármacos. Cuáles llegaron a ser fármacos? Todos aquellos que presentaban un perfil de seguridad y farmacocinético y fármaco más apropiado. Y como hay tantos, la, la pregunta es: bueno, ¿y cómo los vamos a clasificar? Los vamos a clasificar no por una cuestión estructural, porque son todos muy parecidos, sino más bien por el tiempo de vida media, por una cuestión farmacocinética, como benzoyazepinas, de acción larga, de acción intermedia y de acción corta. Ahora, antes de eso, veamos las estructuras donde ustedes pueden ver que en todos ellos se repite el patrón benzodiazepínico. Y fíjense que acá, si nosotros contamos desde la benzodiazepina, tendríamos el nitrógeno 1 del, del de arriba, ¿no es cierto? En el nitrógeno de tipo anilínico sería el 1, después 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, si vamos numerando, ahí tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, porque según la yupa, uno tiene que saltarse acá este carbono que está para adentro. Y por lo tanto, vemos que en la posición 7 siempre hay un átomo lipofílico, como cloro, muy, muy común, un bromo o un grupo nitro. Tanto el cloro como el bromo, como el nitro, son átomos que incrementan la lipofilia de la molécula. En el compuesto Clotia Cepan de 1971, vemos que el sistema anular de tipo benceno es reemplazado por un anillo de tipo. Tiofeno. ¿Por qué es eso posible? Porque el tiofeno es isóstero del benceno. ¿Y cómo es eso de que es isóstero? Bueno, farmacoquímica 1, en algún momento vimos que el azufre puede ser reemplazado. El azufre, repito, puede ser reemplazado por un carbono con doble enlace y viceversa. Entonces, si, si ustedes colocan acá un carbono con doble enlace, o mejor dicho, perdón, dos carbonos, ya. Conectados con doble enlace, esto se transformaría en un benceno. O sea, el azufre es un átomo grande, voluminoso, equivalente por criterios de isosterismo no clásicos a un eh, alqueno. ¿Ok? A dos carbonos conectados con un doble enlace. Además, que el sistema eh, sigue siendo aromático. Y mucho cuidado, todos esos anillos, el anillo A es de tipo aromático. ¿Ok? El anillo A es de tipo aromático. ¿Y cómo es eso? Que podíamos tener un ciclo exeno. Sí, pero en el anillo C. Acá en el anillo C podíamos tener una porción no aromática. Pero el anillo A siempre es aromático, incluyendo el tiofeno. Ahora, lo otro que llama la atención de estos sistemas es que hicimos harto énfasis que tenía que estar el grupo carbonilo para poder tener una apropiada eh, afinidad por el sitio alostérico del canal GABA. Sí, pero aquí eh, en algunos casos pareciera ser que no está. Pues si ustedes ven, aquí está el carbonilo, después también y así hasta el final. Pero, ¿qué pasa acá en el primero? En el primero tenemos un isóstero. Pero, ¿cómo si no está el enlace doble? Bueno, ahí eh, recordar un poquitito de química orgánica básica: ese par electrónico que tiene ahí ese nitrógeno. Voy a bajarle un poco el grosor al trazo para poder dibujar eh, bien. Denme un segundo. Ahora sí, si ustedes se fijan, aquí va a haber sobre el nitrógeno un par electrónico y por lo tanto podemos tener la resonancia y esto va a quedar con un enlace doble. Obviamente el par electrónico migra sobre el otro nitrógeno, el par electrónico del enlace. El punto es que esto está conjugado por resonancia y de esa manera tenemos que este grupo termina siendo un isóstero electrónico del de oxígeno no estructural, porque claramente un metilamino es distinto a un átomo de oxígeno, pero al menos la distribución electrónica se va a mantener o va a ser muy parecida. Así que clor de -acepóxido, eh, tiene, por así decirlo, el carbonilo, pero como isóstero. Lo otro que llama la atención es que dejó de ocuparse el grupo N-óxido. El clor de acepóxido, ustedes ya saben que fue uno de los primeros de fue una de las primeras moléculas descubiertas de manera accidental. Entonces, eh, la pregunta es: Bonnie, bueno, ¿y por qué, si, si este fue el primero descubierto, por qué después se cambió el enóxido? de manera eh, inmediata y casi no lo volvemos a ver más. En todos los otros derivados, muy rara vez, en alguno de ellos van a ver este grupo N-óxido. Y mucho cuidado, porque el grupo N-óxido tiene una carga positiva en el nitrógeno y una carga negativa en el oxígeno, así que es químicamente neutro. Bien, los grupos N-óxidos experimentan extenso metabolismo. Entonces, una de las razones por las cuales no se sé siguió después eh, experimentando o manteniendo ese grupo de tipo N-óxido, es porque los n experimentan un fuerte metabolismo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Simplemente eliminaron la función N-óxido manteniendo el nitrógeno. Se mantiene el nitrógeno de la eh, diazepina, pero se elimina el oxígeno y por lo tanto ahora el nitrógeno tiene carga neutra. ¿Ok? Entonces, ¿podemos mantenerlo? Sí, podemos mantenerlo, pero experimenta un amplio metabolismo ese grupo funcional. ¿Y ahora en qué se traduce eso? Se traduce en que los fármacos con funciones en óxido van a tener tiempos de vida media más cortos porque se metabolizan más rápido. Ya, entonces, estas cosas que estoy mencionando son trascendentales desde el punto de vista de la relación estructura-actividad. Para que lo vayan anotando, por favor, ten, tomando apuntes, porque no está escrito acá, pero es relevante. Lo otro que es relevante es que no es necesario que el nitrógeno tenga un protón, el nitrógeno de la posición 1, no es necesario que el nitrógeno 1 sea un NH, en otras palabras. Ahora. Eso eh, no nos llama mucho la atención porque claramente este nitrógeno está un poco oculto dentro del sistema, así que dicho protón muy probablemente no va a alcanzar a hacer una interacción apropiada dentro del receptor. Entonces, en el lorazepan sí está el NH, pero en el diazepan no está, está completamente alquilado y no tiene ningún dator de puente de hidrógeno. El diazepan solamente cuenta de átomos, aceptores de puente de hidrógeno y del cloro que es un... Eh, átomo aceptor de puente de halógeno. Entonces, vemos que no es obligatorio tener un protón en la posición 1. ¿Y qué hay del tamaño del grupo eh, alquílico sobre la posición 1? Es variable. Comparemos. Tenemos un grupo metil en la posición 1 de diazepan Aquí hay un grupo metil. Fíjense este otro. Flurazepam tiene un dietil etilamino. O sea una cadena larga y al mismo tiempo voluminosa. Este otro tiene un ciclopropil metileno, el prazepam, o sea un sustituyente eh, corto pero con un sistema cicloalquílico voluminoso en el extremo. Y los dos últimos tienen un grupo metil y un grupo metil. Entonces, como pueden ver, hay libertad para la inserción de cadenas. Cortas o medianamente largas y voluminosas. Ahora, conectar algo ahí muy grande tampoco es posible. Por ejemplo, si ustedes reemplazan ahí esa posición por anillos aromáticos adicionales, ahí muy probablemente la actividad se pierda por un, un eh, ¿cómo decirlo?, una dificultad en, una, eh, en un encaje apropiado dentro del sitio alostérico por parte de la molécula. Entonces, son pequeños. Eh, grupos alquílicos o medianos, como en el caso de fluracepam. El último que tenemos acá, el camacepam, reportado en 1972, se caracteriza porque en la posición 3 tenemos una función de tipo, y ahí ustedes deberían ya recordar cómo se llama ese grupo funcional, porque también lo vimos cuando vimos colinérgicos. Eso es un carbamato, por eso el nombre camacepam, de, de carbamato. Este grupo funcional transforma a esta molécula en un, eh, entre comillas, en un profármaco, por cuanto metabólicamente hablando eh, es hidrolizado el grupo carbamato. ¿ya? Y al ser hidrolizado, eso significa que en dicha posición vamos a tener ahí después un OH, un hidroxilo. ¿Ok? Y por lo tanto, cuando eh, formamos el OH, cuando esto se rompe... ¿Qué es lo que vamos a tener como resultado? Vamos a tener como resultado una molécula de tipo metil-loracepan. Ahora, si ustedes comparan esto de acá, se va a parecer mucho al loracepan de acá arriba, que tiene un hidroxilo en la posición 3. Va a ser muy parecido ya al loracepan. No igual, porque tiene un grupo metil y carece del cloro que tiene el loracepan en el eh, anillo inferior. Pero. Eh, claramente, esto le, le otorga lipofilia al compuesto y, dentro metabólicamente, esto se rompe y generamos un hidroxilo libre. Bien, y aquí algunos eh, últimos ejemplos eh, clínicos adicionales, aparte de los que ya vimos. Estos son eh, el oxazepam, el lormetacepam y el tetrazepam. ¿Qué quisiera destacar de ellos como característica particular? Bueno, la función hidroxílica que recién estábamos mencionando, o sea, es posible tener un grupo hidroxilo en la posición 3 sin que eso inactive el compuesto, sigue siendo activo. Y ese grupo hidroxilo también se caracterizaba porque en dicha posición el fármaco o a través de dicho hidroxilo el fármaco se puede conjugar a ácido glucurónico y ser expulsado. Ese grupo hidroxilo ahí va a favorecer la hidrofilia del fármaco, no la lipofilia. Y el último que está acá, el tetracepam, se caracteriza porque es de los representantes eh, no aromáticos en el anillo C. Aquí es donde tenemos el sistema de tipo alqueno. El alqueno. Ojo, es un ciclo hexeno. Hay un doble enlace ahí que es importante para efectos conformacionales. O sea, ese doble enlace no está porque sí, porque podrían haber puesto simplemente un ciclo hexano. Pero al tener ahí un alqueno hay un cambio conformacional y las interacciones hidrofóbicas que ese compuesto lleva a cabo en el, el sitio alostérico del GABA eh, son, son mucho más apropiadas que tener un ciclo hexano solo. ¿ya? Muy bien. ¿Qué podemos decir de estructuras un poco más complejas y no tan clásicas ahora? Bueno, estos son los que se conocen como los sistemas de tipo fusionados. ¿Ok? Sistemas fusionados. Primero, triazolam. Ya, dos cosas. Primero, ¿dónde está el carbonilo? No está. ¿Pero qué es lo que está aquí? Ah? ¿Qué es lo que está acá? Un isóstero de carbonilo. Un doble enlace hacia un nitrógeno. Segundo, esto significa que podemos... Fusionar un tercer anillo por la cara que es de tipo triazol. Ahora, cuidado, porque el triazol, si es que recuerdan de fármaco 1, era un heterociclo de tipo ácido, o sea, capaz de liberar un protón a pH fisiológico. Pero aquí, al estar fusionado y no haber protón en ninguno de los tres hidrógenos que estamos mostrando acá, este sistema es completamente neutro, o sea, este sistema triazólico, dos cosas, ni libera protón porque no lo tiene, pero ojo, tampoco capta protón. O sea, desde el punto de vista ácido-base, es neutro. La, la capacidad básica para captar un protón es muy mala, es paupérrima. Así que cuidado, no es un sistema básico, no va a estar protonado, por si hay alguna pregunta de aplicación en la prueba, ya este no va a estar protonado, no va a actuar como dador de puente de hidrógeno en el cítalo estérico. ¿Ya? El que está aquí al lado, este ya sí es mucho más conocido para ustedes, porque se, se vende mucho en farmacia hoy en día, el famoso Alprazolam, es una de las benzodiazepinas más vendidas en Chile y probablemente en el mundo. El Alprazolam, como ustedes pueden ver, tiene el sistema de tipo triazol fusionado acá arriba, ok, idéntico al del Triazolam, bueno, de hecho el Triazolam, el nombre triazo viene de triazol. En el Alprazolam está el mismo sistema, eh, con la salvedad de que solamente está monoalogenado en el anillo A con un átomo de bromo. Tenemos entonces un átomo de bromo en vez de un átomo de cloro y el anillo de aquí abajo no está alogenado. Este es el famoso alprazolam reportado en 1970. Se receta mucho en Chile hoy en día para problemas de sueño. Se receta también para, eh, bueno, cuando digo problemas de sueño, me refiero a personas que le cuesta mucho quedarse dormidas. Más que mantener el sueño toda la noche, porque ahí sería mejor una benzodiazepina de tiempo de acción más larga. El alprazolam no es de los de tiempo de vida media más largos que existen. Ya, pero es bastante útil como inductor del sueño y también como ansiolítico. Eh, hay personas eh, eh, rehabilitadas de alcoholismo, por ejemplo, que consumen alprazolam para eliminar la ansiedad eh, inicial ya de estar en un tratamiento para dejar de beber. ¿Ok? Bueno, eso desde el punto de vista de la utilidad de este fármaco, muy, muy eh, útil. Eh, y siempre, como bien saben, las recetas de tipo psicotrópicas son todas recetas eh, retenidas con control de stock. O sea, tiene que venir el nombre del paciente, tiene que venir el rut, tiene que venir la cantidad especificada y la receta queda retenida ahí. Eh, y se administra ya eh, la cantidad necesaria ahora a veces llegan a la farmacia porque esto eh, los lo psicotrópicos es una de las cosas que más se vende dentro de los controlados a veces llegan recetas muy extrañas por ejemplo recetas con eh, alprazolam eh, seis cajas porque es muy raro eso así que ahí cuidado ya en cuanto a llegar y dispensarlo así como así, porque créanme que a veces uno quiere, claro, ayudar a la persona, ok, lléveselo y así vuelve una vez al año, eh, sí, pero el problema es que eso no, no es muy habitual, dar un tratamiento de tan largo, muchas veces son personas adictas que lo están comprando, eh, o también eh, se corre la voz de que en la farmacia eh, donde ustedes van a ser jefes, ya, se llega y se vende. Y así, por lo tanto, van a seguir llegando personas con más y más recetas raras, con seis cajas, cuatro cajas, y, y van a terminar siendo ustedes proveedores de tráfico ya de, de sustancias. Así que mucho cuidado con eso. Bueno, por otra parte, la molécula que sigue acá, el midazolam, nótese que ahí abajo dice anestésico. A ver, en primer lugar, el midazolam es una benzodiazepina, es un psicotrópico, por lo tanto tiene efecto ansiolítico. Sin embargo... Eh, se sabe y muy probablemente por eh, la interacción que el átomo de flúor puede hacer dentro del sitio alostérico de la benzoiazepina, que el midazolam tiene un efecto un poco particular que es el de producir eh, amnesia el midazolam puede producir algún tipo de eh, amnesia corta o sea las personas cuando se van a hacer una endoscopia y creo que se los mencioné en alguna clase pasada eh, muy probablemente a dicha persona le inyecten midazolam, no solamente para, para relajarle y que se duerma, sino porque además eh, va a producir una pequeña amnesia, de tal manera que la persona no recuerde lo que pasó mientras estaba siendo eh, intervenida. ¿ya? Eh, entonces el, el midazolam tiene este eh, efecto ya de producir amnesia y por lo tanto se ocupa de manera concomitante, eh, por ejemplo en tratamientos de tipo endoscopía. Ya, aparte de eh, otros fármacos que se puedan asociar ahí en ese momento. Fíjense que la molécula que sigue al lado, el lóparazolam, ya tiene una estructura un poco más rara porque eh, está el isóstero de carbonilo, que sería un doble enlace hacia afuera, y un grupo extensamente voluminoso, y este es uno de los pocos que sí es protonable a pH fisiológico. Entonces, el nitrógeno piperacínico distal, dado que este está eh, alquilado como un nitrógeno terciario, no está conjugado por resonancia como el otro que sigue acá, este sí es un compuesto benzodiazepínico protonable a pH fisiológico. Y dicha protonación favorece una interacción dentro del sitio alostérico del GABA. Eh, en la parte de aquí abajo tenemos dos ejemplos más raros todavía, el cloxazolam y el ketazolam. Bien, ¿qué podemos decir de ellos? Se caracterizan porque tienen un centro quiral que vamos a marcar inmediatamente. Entonces, ¿qué conclusiones podemos obtener a partir de estas dos moléculas? La primera es que el sistema benzodiazepínico no tiene por qué tener obligatoriamente un enlace doble de tipo imina, o sea el que el enlace doble que hemos estado viendo hasta el momento, que se repite en muchos casos, acá no está, o sea no es trascendental para la actividad, no es indispensable que haya un enlace doble ahí. Y segundo, cuando uno eh, crea estos sistemas fusionados por la cara, aquí se está generando un centro quiral, por lo tanto uno de los dos enantiómeros va a ser más Eficaz que el otro, porque este carbono no es simétrico, ¿ok? El benceno que está aquí abajo no es igual al benceno que está acá arriba, el que está fusionado, este abajo no está fusionado, así que son cosas distintas. Y desde el punto de vista eh, ácido-base, tenemos que en el caso del cloxazolam, el nitrógeno que pierde el enlace doble, inmediatamente aumenta su pKa, porque pasa a ser ahora un nitrógeno de tipo terciario, ¿ok? Entonces este va a ser un nitrógeno de tipo terciario y por lo tanto protonable a pH fisiológico. Desde el punto de vista metabólico, el cloxazolam y el ketazolam se caracterizan porque pueden abrirse ¿ya? Y, y metabolizarse en el anillo de 5. En el eh, tetrahidrio y isoxazol que tenemos aquí abajo, podríamos tener metabolismo extenso. ¿Por qué? Porque el carbono que está acá, el carbono quiral, eh, es, es como, no es idéntico, pero es como un carbono de tipo eh, acetal. Y por lo tanto podríamos tener metabolismo en esta zona de acá. ¿ya? Y este nitrógeno sería protonable, pero el nitrógeno del ketasolam, que está acá a la derecha, no es protonable, porque está al lado de un grupo carbonilo. Otros ejemplos constituyen Flurazepam, que Triazolam, Estazolam y Temazepam. Y no voy a detenerme mucho más acá porque aquí son muy, muy parecidos, con la única salvedad de que en el caso de eh, Flurazepam, que me parece que ya lo había mostrado delante, tenemos acá un sistema dietilamino que también es básico a pH fisiológico, podemos protonar ese nitrógeno y se genera ahí una carga positiva. O sea, vamos a tener. Una porción dadora de puente de hidrógeno que la mayoría de las benzodiazepinas no la tienen. El dador de puente de hidrógeno no es algo común de la estructura benzodiazepínica. En el que sepan, tenemos un átomo de azufre en vez de un oxígeno. ¿Y en qué se traduce eso? En que el sistema se vuelve uno menos polar y dos más lipofílico. Y también tenemos un trifluorometano que incrementa la lipofilia del sistema. Acá tenemos el triazolam. Eh, ya lo habíamos mencionado, el estazolam, la única diferencia es que este otro no está alquilado en el sistema triazólico, y el tema cepam, que está hidroxilado en la posición 3. Bien, ¿qué pasa entonces si es que una persona se intoxica de manera intencional o accidental con benzodiazepinas? ¿Qué pasa si una persona eh, ingiere una caja? De diazepam, una caja de alprazolam, etc. No va a despertar, aunque ustedes la golpeen. La única forma de sacar a esa persona del coma benzodiazepínico es con un antagonista gabaérgico. Y la molécula de elección que está en el mercado para esto es el flumacenil o flumacenilo, que estamos mostrándolo ahí. Es de uso intrahospitalario, es una molécula inyectable. Y es un antagonista benzodiazepínico. Se emplea la sobredosis de benzodiazepina de manera intravenosa. La concentración es de 0.1 miligramos por ml. Como aquí hay 5 ml, son 0.5 eh, miligramos en total. O sea, es bastante, bastante potente. Tiene una muy buena afinidad gabaérgica. Y como estamos hablando de un antagonista inmediatamente concluimos de que flumacenilo se enlaza al sitio eh, de las benzodiazepinas. Y químicamente es parecido a las benzodiazepinas, como lo podemos ver, con la única diferencia, y nótese lo siguiente, de que aquí abajo no tenemos el anillo C. Estoy marcando acá donde está el oxígeno. Si esto fuera una benzodiazepina clásica, tendríamos acá un anillo aromático, el anillo C, que podía ser un benceno o un ciclohexeno. Bueno, acá no está, y en vez de eso tenemos un oxígeno carbonílico. No es protonable, a pH fisiológico es bastante lipofílico y tiene un grupo éster metabolizable que se hidroliza y puede dar origen a un ácido carboxílico. Aparte de, eh, de que también puede ser útil en personas adictas a la benzodiazepina, y que es muy común que el adicto caiga en una sobredosis, no se le conoce alguna otra utilidad potencial a esta molécula hasta el momento. Observen lo siguiente: aquí tenemos una imagen bidimensional comparativa para poder entender algunas diferencias y similitudes entre la unión de un agonista o un antagonista o bien agonista inverso en el, eh, en el canal gabaérgico. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias? Observen lo siguiente: el, el primer compuesto que está acá, y no se vayan a confundir porque a veces es común, esto es la prueba, que uno rota una molécula. Y ya se confunden o piensan que es una molécula totalmente distinta. Esta estructura que está dibujada aquí a la izquierda en la letra A corresponde a una benzodiazepina. Solamente que está dibujada eh, eh, al revés, o sea, está rotada. Tiene el anillo C lo tiene para arriba en vez de dibujado hacia abajo, así que no se vayan a confundir. Ya de repente si uno dibuja la molécula en otro en otro ángulo es la misma molécula, solamente que está rotada. Ya, eh, ¿Qué podemos ver? Que la molécula, por una parte, interactúa con el par electrónico del nitrógeno de tipo imina, que está acá, como aceptor de puente de hidrógeno. ¿okay? Y también actúa como aceptor de puente de hidrógeno en el oxígeno carbonílico o en el isóstero que tengamos en esta posición. Otras interacciones son interacciones con los anillos aromáticos, que acá se llaman L1 y L3, con distintas zonas o regiones. Hidrofóbicas dentro de la cavidad alostérica gabaérgica. Ahora, ¿qué diferencia hay con el antagonista o agonista inverso? Porque hay algunos casos de agonistas inversos, que es lo mismo que un antagonista, pero suprime la actividad constitutiva. Bueno, la diferencia está en que en la posición donde debería haber acá un anillo aromático no lo está, sino que tenemos un grupo carbonílico no está el anillo aromático, sino que está el grupo carbonílico. Y desde el punto de vista de las otras interacciones son muy parecidas, pero al tener acá un grupo carbonilo, muy probablemente la interacción H2 que se muestra acá, o sea con el protón que se proyecta hacia el nitrógeno, sea más débil que en una benzodiazepina convencional. ¿Por qué? Porque en una benzodiazepina convencional, este par electrónico acá está eh, fijo en el espacio, mientras que acá el par electrónico que este nitrógeno tiene, está deslocalizado por resonancia hacia el grupo carbonilo. Y la cadena de tipo éster establece interacciones hidrofóbicas adicionales. Entonces, si ustedes se fijan, el acomodamiento dentro de la cavidad... Es muy parecida. En este pequeño esquema vemos que se orientan de manera muy parecida, pero las interacciones van a ser distintas en fuerza y también en cantidad, porque acá hay una cavidad donde no vemos dicha interacción. Bien, en el año 2012, en la revista Nature Chemical Biology se llevó a cabo. Eh, un estudio para poder identificar nuevas acepinas en el, en el sitio de unión, ya eh, alostérico de del canal GABA. De hecho, aquí lo dice, ok, eh, aquí está el nombre de la revista, el año. Y veamos ¿qué, qué, es lo, qué es lo relevante ya de este estudio. Vamos a la parte gráfica. Bien, acá está la parte eh, tridimensional gráfica, los resultados más importantes de este reporte. A ver, vamos primero a tratar de fijarnos en, o partamos por la parte 2D primero, ya que es la más simple para poder después verlo cómo se ve desde el punto de vista conformacional. Y si ustedes se fijan, tenemos una interacción de parte del oxígeno, del oxígeno carbonílico de esta benzodiazepina genérica, aquí hay varias benzodiazepinas descritas con un, con un único esquema, y podemos ver de que el oxígeno efectivamente, porque era importante, porque actúa como aceptor de puente de hidrógeno. Y según este excelente estudio, vemos de que la eh, acción aceptora es eh, para recibir el puente de hidrógeno de una treonina 142 y de una treonina 206, o sea... Hay dos protones polares aquí estoy señalando en la parte 3D. Hay dos protones polares de la treonina 206, la muestran acá y de la treonina 142 que se ve al otro lado. Los dos protones están haciendo un puente de hidrógeno doble hacia el oxígeno carbonílico. ¿ok? tengo un puente de hidrógeno y acá otro puente de hidrógeno. Por eso que ese oxígeno carbonílico, habíamos dicho de que era, era indispensable para el activado, por lo menos hay que tener un isóstero ahí porque ese grupo carbonilo establece fuertes interacciones de puente de hidrógeno con treoninas. ¿okay? Bien, por otra parte, el nitrógeno eh, de tipo eh, diazepínico, el nitrógeno de tipo imínico, establece también como aceptor de puente de hidrógeno una interacción con una serina 204, que se está ilustrando acá. Entonces, acá en el diagrama tridimensional, observen, aquí arriba dice ser 204, esa es la serina. Y el protón no está dibujado, pero proyecta su protón hacia el par electrónico del nitrógeno de tipo diazepínico, el nitrógeno de la posición eh, 4. ¿okay? Ese nitrógeno está recibiendo un puente de hidrógeno. O sea, las benzodiazepinas, por excelencia, son aceptores de puente de hidrógeno, a menos que tengan, por ejemplo, la hidroxilación en posición 3. O sea, si tenemos hidroxilada la posición 3, según el esquema que estoy mostrando acá en 2D. Cuando uno tiene un hidroxilo en la posición 3, dicho hidroxilo va a poder establecer puente de hidrógeno con la serina 205. Y la serina 205, si ustedes la ven ahora en el diagrama tridimensional, vemos que está acá arriba, o sea, está mucho más lejos en el espacio. Y como está más lejos, necesitamos acercarnos, por así decirlo, más a ella. Y por eso es que acá se hidroxila para que dicho grupo salga proyectado hacia afuera y se acerque a esta serina 205, estableciendo un eh, puente de hidrógeno, un cuarto puente de hidrógeno adicional. En la parte de abajo eh, tenemos que el sistema aromático del anillo C, cuando es un sistema aromático. Puede establecer interacciones hidrofóbicas o bien de pi-stacking. En este caso, fíjense que el anillo aromático, porque es un, un benceno de la posición 3, puede establecer una interacción PIT con esta tirosina 159. Acá tenemos una interacción eh, de tipo perpendicular, por lo tanto, es un PIT entre el anillo aromático y la tirosina 159. Y los otros eh, componentes del sistema. Ya sea el mismo anillo de benceno A o los grupos R que ustedes conecten en este lado de acá, entran dentro de un espacio, dentro de una cavidad conocida como cavidad hidrofóbica, donde por una parte acá arriba hay una tirosina 209 que puede hacer un p-stacking y además interacciones hidrofóbicas, hay una balina 202, hay una balina 211, o sea, esto es lo que se llama una triada de aminoácidos hidrofóbicos. Por lo tanto, lo que, lo que ustedes inserten acá, como cloro, bromo, eh, trifluoro, eh, por ejemplo, también nitro, todo eso favorece interacciones de tipo hidrofóbica con estos residuos de tipo apolares. Finalmente, se menciona acá un anillo de histidina 101, pero que no está haciendo ninguna interacción en este caso particular con este compuesto de referencia. Entonces, esto que acabamos de describir serían las interacciones. Para las benzodiazepinas clásicas, o sea, para los, agon los eh, agonistas gabaérgicos, de tipo benzodiazepínico, compuestos alostéricos. Bien, en este mismo estudio eh, definen los requisitos estructurales para la interacción de un antagonista. Esta estructura que está acá a la derecha es un antagonista. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la posición 5, en vez de tener un anillo aromático, tenemos un. Oxígeno. Entonces, cuando nos está el anillo aromático y tenemos un átomo polar como oxígeno, estamos ante un antagonista. Y el antagonista, observen lo siguiente, y aquí tengan eh, mucho cuidado ya en cómo lo, lo visualizan ustedes. El antagonista está proyectando el oxígeno carbonílico, vean, hacia la tirosina 159, de la misma manera que el agonista proyectaba. El anillo de benceno que había en esta posición. El benceno lo proyectaba hacia la tirosina 159, ahora el antagonista proyecta ahí el oxígeno. Entonces, por una parte estamos perdiendo esa interacción de tipo Pi Por otra parte, el agonista tiene la interacción de puente de hidrógeno con el oxígeno carbonílico de la cadena éster, con la serina 204 y la serina 205. O sea que hay una diferencia respecto eh, el caso anterior, porque en el caso anterior teníamos la interacción con eh, una treonina, ¿ok? 142 y 206. Acá tenemos una interacción de serina 204 y serina 205 con el oxígeno carbonílico de tipo éster. ¿Por qué logra enlazarse por puente de hidrógeno a estos residuos? Porque este grupo funcional ahora está más lejos de la molécula. En el caso agonista, el carbonilo está dentro, de la molécula del anillo, por así decirlo. Aquí está más alejado y llega a la serina 205 y a la serina 204. Ahora, si ustedes lo ven aquí, pongan atención, este que estoy señalando es el oxígeno carbonílico, estableciendo el doble puente de hidrógeno a la serina 204 y la serina 205. Entonces, podemos concluir de que la serina 205 favorecería más bien interacciones con antagonistas que con agonistas. ¿Y qué más? El sistema eh, imidazólico, porque esto que está acá es un imidazol, no un triazol, establece una interacción de puente de hidrógeno como aceptor con la treonina 142, que era la misma molécula, perdón, el mismo eh, residuo, que establecía interacción en el caso agonista, pero con el oxígeno. Entonces, busquémoslo acá, el 142, acá está, en la parte de abajo lo están mostrando. Puede establecer ahí una interacción de puente de hidrógeno con el sistema inidazólico. Y así entonces eh, vemos que el acomodamiento es similar, pero la, estru la estructura es distinta. Se pierde una interacción de pie stacking, pero se hacen otras interacciones de puente de hidrógeno con otros aminoácidos dentro de la misma cavidad alostérica gabaérgica. Muy bien, metabolismo de las benzodiazepinas. Tenemos ahí una representación tridimensional de la molécula de clor diazepóxido, tiene un log P de 4.15. Lo primero que vamos a destacar es que todas las moléculas benzodiazepínicas son altamente lipofílicas y esa propiedad es favorable para su penetrancia a través de la barrera hematoencefálica. Muy favorable. Todo lo que está en color blanco en esta proyección de la izquierda, sería toda la zona de tipo hidrocarburo, por lo tanto apolar, acá está el halógeno en verde, que también aporta lipofilia, y lo único más fuertemente polar en esta estructura de clor de es el oxígeno, cual el del N-óxido, ¿ok? que aumentaría aquí, por esta zona, la hidratación de la molécula acá, pero todo el resto es lipofílico. Vean todas las posibles reacciones de metabolismo que puede experimentar clordiacepóxido. Son francamente abrumadoras. Tenemos que uno de los primeros metabolitos es fruto de una ND alquilación. El clordiacepóxido acá está perdiendo el grupo metil. Por lo tanto, es de esperar, dado que este cambio no es eh, muy radical, de que este metabolito también siga siendo activo. Posteriormente, el metabolito ND metilado se puede oxidar para dar origen a este metabolito llamado demoxepam, que también es activo porque hemos eliminado ahora por completo el nitrógeno, pero ha llegado ahí un oxígeno que puede establecer los puentes de hidrógenos con las serinas o treoninas necesarias para la afinidad, como lo mostramos recién. Entonces, estamos viendo de que las benzodiazepinas, y esto no es algo propio del puro de acepóxido, las benzodiazepinas por lo general generan metabolitos activos. Bueno, este demoxepam, que es un metabolito activo potente, a ver, sigamos para el lado, en amarillo, puede experimentar una reducción del grupo N-óxido y por lo tanto genera otro metabolito activo. ¿Por qué? Porque el N-óxido no era indispensable para la actividad. Entonces pasamos de un metabolito activo a otro metabolito activo. Y finalmente podríamos eh, tener la oxidación del sistema diazepínico hidroxilando acá para generar el oxacemán, que es, es otra benzodiazepina, de hecho, y también sería un metabolito activo. Entonces estamos viendo de que toda esta secuencia en color amarillo está generando siempre un metabolito activo, muy importante. Ahora nótese de que el oxazepam ya finalmente es excretado por conjugación con ácido glucurónico en el hidroxilo de la posición 3. Otros metabolitos posibles son a partir del intermediario anterior, donde, por ejemplo, tenemos la hidroxilación del anillo aromático de tipo C y la hidroxilación del anillo de tipo A. Lo mismo que ocurre acá arriba. Tengo hidroxilación del anillo A, hidroxilación del anillo C y finalmente apertura del sistema. O sea, todo esto que están hidroxilados o abiertos en el anillo A y el anillo C serían metabolitos inactivos metabolitos inactivos de clor De, de eso depende, de hecho, por qué hay grandes diferencias entre los tiempos de vida media de algunas benzodiazepinas. Es por la cantidad de metabolitos activos que muchos de ellos son capaces de generar. Otro ejemplo, la molécula de diazepam. Aquí tenemos, está mostrado aquí con una flechita, el diazepam. Bueno, este nombre es diace viene de diazo o dos nitrógenos, que son los dos nitrógenos presentes en el sistema de tipo eh, diazepínico. Entonces, este diazepam, este diazepam, podría a su vez venir como metabolito, fíjense, voy a partir de aquí yo, pero podría venir o generarse. A partir del clor de acepóxido, como mostramos recién en la secuencia que primero n metilaba posteriormente oxidaba la posición 2 y finalmente reducía el grupo ¿ya? Pero suponiendo que una persona solamente ingiere diazepán, diazepán puro, las vías metabólicas son: primero, una hidroxilación de la posición 3, generando oxacepán, que es un metabolito activo, o bien la hidroxilación del anillo C o la hidroxilación del anillo A los cuales son metabolitos inactivos por su rápida conjugación con ácido glucurónico en esas posiciones. Otros metabolitos inactivos se generan ya no cuando partimos de diazepam, sino cuando partíamos de clor diazepóxido, que era lo que yo les mostré arriba, que consistía en la hidroxilación del anillo A, del anillo C o la apertura del ciclo. Todos esos serían metabolitos de tipo inactivo. La hidroxilación del anillo A y del anillo C lleva metabolitos inactivos porque son mucho más rápidos de conjugación con ácido glucurónico. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y el oxacepán acaso no se puede conjugar con ácido glucurónico en el hidroxilo de la posición 3? Sí, pero dicha conjugación químicamente es mucho más lenta que la conjugación que ocurre en los anillos aromáticos hidroxilados como el anillo C o el anillo A. ¿Por qué? Porque los hidroxilos que están conectados al anillo A o al anillo C, son mucho más fáciles de conjugar porque son mucho más reactivos a la conjugación. Para que haya conjugación, dichos oxígenos tienen que perder el protón. Y en el caso de los hidroxilos fenólicos, esos son más ácidos, pierden el protón con más facilidad que un hidroxilo alquílico, como en oxacepam. Por eso que cuando se hidroxilan los anillos aromáticos, eso lleva a una rápida conjugación y excreción mediada por ácido glucrónico. Además está decir que obviamente también este metabolito que está abierto también es inactivo, ¿ok? El sistema benzodiacepínico con el carbonilo acá era indispensable para la actividad, aquí ya no está. Esto es un sistema abierto, ya no es una benzodiacepina. Aquí dice que es una eh, lactama abierta, ya no tiene actividad y tal como lo ven ahí es excretable de manera directa. Acá tenemos otras vías metabólicas, mi intención no es que se aprendan todo esto de memoria, pero que sí sean capaces de razonar como les he estado mostrando ya, por si hay alguna pregunta de esto en la prueba, donde eh, se muestra el metabolismo de fluracepam, de, de cuacepam, eh, y se ilustran todas las enzimas implicadas en el proceso. Entonces, claramente, en el primer caso, partamos acá de fluracepam, por metabolismo con mediado a través del citocromo, eh, P450 3A4, la primera reacción metabólica acá que aquí vemos es una potencial N de alquilación. Y como ustedes ya saben, y aquí viene la parte de aplicación, como ya saben de que el nitrógeno puede estar alquilado o no alquilado, se concluye de que este metabolito sería activo. Ahora, ¿qué pasa? También es posible que el mismo citocromo, el 3A4, hidroxile en posición beta. Una beta hidroxilación alquílica, se llama esto la cadena etilamina, cualquiera de las dos, porque son simétricas, generando un hidroxilo ahí arriba. Ya, este metabolito también es activo, porque el hidroxilo generado no está en ninguno de los anillos sensibles, tampoco se ha abierto el sistema benzoideacépínico. Y finalmente, aquí dice reacciones de fase 2, o sea, las de conjugación, ese hidroxilo, sin embargo, va a favorecer. De que a largo plazo todo esto se excrete por conjugación con ácido glucurónico. O, okay, o sea, obviamente la benzodiazepina conjugada a ácido glucurónico es al 100% inactiva. Ya, si el ácido glucurónico está unido ahí, ya no es activo. Cualquier molécula conjugada a ácido glucurónico deja de ser activa porque ya es otra molécula, o sea, lo que está acá es un enlace covalente. Y al tener un ácido glucurónico fuertemente polar conectado ahí, el compuesto eh, es excretado por la orina, ya no puede atravesar barrera hematoencefálica. El ácido glucurónico, y eso probablemente ustedes lo saben, es como una especie de carrito transportador. Cuando se conecta covalentemente una molécula, dicha molécula se vuelve inmediatamente mucho más polar. O sea, es otra molécula porque ahí hay un enlace covalente y es fácilmente excretada por la orina. A ver, veamos el metabolismo del que está aquí abajo. En el caso del van tanto el citocromo 3A4 como el 12 9 pueden hacer un intercambio atómico, o sea, cambian el azufre por oxígeno. Como podemos ver, acá estamos eliminando el azufre por oxígeno y al mismo tiempo se puede N de alquilar el sistema. Reacción muy común, una N de alquilación. ¿Qué se concluye? Como la N-alquilación no era indispensable para la actividad y como el cambio de azufre por oxígeno no nos está afectando el farmacóforo, ambos metabolitos son activos. ¿okay? Posteriormente ocurre una reacción de hidroxilación en la posición eh, 3, ya que estamos generando un grupo hidroxilado en la posición 3, y dice acá que es inactivo para este caso. Si ahora nosotros nos devolvemos para ver los anteriores que estaban hidroxilados en la posición 3, permítanme devolverme un segundo. La estructura de tema CPAM tiene un cloro, un metil y nada en el anillo C y un hidroxilo en la posición 3. Y es activo. Y si ahora nosotros vamos al metabolismo que acabamos de ilustrar, perdón, era en la parte de abajo, vemos un patrón distinto de cloro, protón y flúor. Y eso se traduce... El conjunto del, o la combinación de los grupos, eh, eh, digámoslo así, funcionales, en que este compuesto, este metabolito, sea inactivo. Aquí no es muy fácil de ver, claramente. En este caso particular se sabe que este no es inactivo. Ahora, si me preguntan a mí a qué razón puede deberse, en cambio el otro sí era activo y era muy parecido, la diferencia es que aquí no tenía flúor y acá arriba tenía un grupo metil, ¿ya? Muy probablemente eh, esta, esta nueva combinación de grupos funcionales hace que este hidroxilo, tal vez por el mismo efecto inductivo distal del flúor, y al no tener el impedimento estérico de un grupo metil adicional, puede que sea mucho más fácil por encima de conjugación unir este oxígeno a un ácido glucurónico de manera directa. En el caso anterior que mostré recién en el tema CEPAM, muy probablemente dicha unión no va a ocurrir tan rápido. Entonces podrían haber factores eh, cinéticos implicados en este caso, así como en el último caso, donde se muestra también el metabolismo a partir del de 2 oxoquasepam. Bien, el último que se muestra acá, el, eh, <coughs> el estazolam, de nuevo, básicamente lo mismo, se muestran dos rutas. De eh, vía metabólica, una ruta hidroxilada en la posición 3, en la parte de arriba, una ruta por hidroxilación y posterior conjugación con ácido glucurónico, y aquí abajo una ruta por hidroxilación en el anillo eh, C y posterior formación de un grupo carbonilo, o sea, oxidación en el anillo triasólico. Entonces vemos que hay un cambio importante. Ahora, aquí no dice nada, pero podemos hacer el ejercicio. Descartando los hidroxilados, pensemos en el último que se está generando acá. ¿Será activo, será inactivo y por qué? El 1 oxo estasolam. Bueno, si ustedes analizan, el anillo benzodiazepínico no se ha abierto. Segundo, no se ha hidroxilado ni el anillo A ni el anillo C. Tercero, el isóstero de carbonilo sigue presente, que sería el doble enlace hacia este sistema triazólico o triazolónico, porque hay un grupo oxígeno ahora. Por lo tanto, muy probablemente sí sea activo. Bien, lo último que se muestra acá es la reacción de eh, triazolam y la reacción de meta. seman, eh, perdón. Triazolam y temaseman. El triazolam, metabolismo por citocromo 3A4, está generando una hidroxilación de la cadena metilénica. Acá, una oxidación de tipo, eh, podríamos decirlo así bensílica, en este caso, porque esto es eh, aromático también, y ese metabolito es eh, eh, 50% a 100% activo, dice acá. ¿Por qué? Porque no estamos de nuevo tocando todo el sistema farmacofórico. Y también se puede hidroxilar en la posición 3, y por lo tanto también sería activo, pero rápidamente excretable por conjugación con ácido glucurónico. Finalmente, entonces, Hemos entendido las principales rutas de metabolismo de los agentes psicotrópicos, entendiendo que mientras no se toque el sistema farmacofórico, muy probablemente ese metabolito va a ser activo. Las benzoiazepinas son una familia de fármacos que se caracteriza porque muchas de ellas generan muchos metabolitos activos. Bien, estructuras no benzodiazepínicas que se enlazan al lugar eh, benzodiazepínico del receptor GABA-A. Cuando decimos no benzodiazepínicos, nos referimos a que no tienen este patrón que acabamos de ver de anillo A, anillo B y anillo C. Primer caso, mostrado acá arriba, dice imidazo benzodiazepinas. Ahora alguien podría decir, sí, pero ahí hay una benzodiazepina, ¿Sí? Efectivamente, pero no tiene este patrón de anillo A, anillo B y anillo C, ¿ok? Donde en vez de tener un anillo C, tenemos acá un oxígeno, un oxígeno carbonílico, o sea, finalmente tenemos una amida. Ya, y este compuesto se enlaza al en lugar de las benzodiazepinas, o sea, al sitio alostérico, en el receptor, en el canal GABA. -A. ¿Qué más tiene este sistema? Aquí arriba, fusionado por la cara, un anillo imidazol. De ahí viene el nombre imidazo benzodiazepina. Un diazoxazol también conectado directamente al anillo imidazol. Luego tenemos aquí a la derecha un pirrolo imidazo diazepina. Entonces nuevamente vemos, si es que ustedes se fijan solo, en la parte más, más parecida a la benzodiazepina, vemos que ese patrón está ahí. ¿Cuál? El patrón benzodiazo, el patrón benzodiazepínico está oculto en todos esos casos. En las imidazo y en las pirrolo Ahora, ¿de dónde viene pirrolo? De que en la parte de aquí arriba, si ustedes se fijan, hay un anillo, bueno, pirrolo imidazo, porque en la parte de aquí arriba hay un imidazol, igual que en el anterior, y en la parte de aquí abajo hay un tetrahidropirrol. Entonces tenemos un sistema fusionado adicional. El primero sería un sistema de fusión de tres caras. Y el último un sistema de fusión de cuatro caras. Son por lo tanto Químicamente hablando, sistemas complejos que además, en algunos casos, generan centros quirales. Por ejemplo, la diacepina genera un centro quiral en el anillo tetrahidropirrólico. Y por lo tanto, un esterisómero va a ser más activo que el otro. Desde el punto de vista del metabolismo, es altamente probable que esta función de tipo éster sea hidrolizable. Ahora, para evitar la hidrólisis, dado que este oxígeno de tipo éster va a establecer interacciones con los residuos de serina que mencionábamos delante, la serina 205, la serina 206, bueno, para evitar una hidrólisis tan rápida de este sistema éster es que aquí hay un grupo terbutílico ampliamente voluminoso que bloquea la acción de las estearasas, permite que la, el grupo éster tenga un tiempo de vida media mucho mayor. La molécula de la derecha ya llama un poco más la atención, es una pirimidina. Ahora, el anillo de 5 que ustedes ven acá con los dos nitrógenos juntos se llama pirasol. ¿Ok? Entonces, este anillo de 5 que está acá es un pirasol. Y el anillo de 6 que está solito acá, si es que ustedes lo consiguieran con los dos nitrógenos, es una pirimidina. Entonces de ahí viene el nombre pirazolopirimidina. En la parte de arriba tiene un anillo de benceno conectado a un nitrógeno de tipo amida, o sea, un sistema de tipo anilínico. Cabe señalar que en el caso de las pirazolopirimidinas todavía tenemos libre rotación en el enlace que conecta los dos sistemas anulares. ¿Por qué? Porque el nitrógeno que está conectado acá está conectado en posición meta. si el nitrógeno estuviera conectado en posición orto en cualquiera de las dos posiciones orto no habría libre rotación y por lo tanto como no habría libre rotación tendríamos un fármaco con quiralidad axial pero en este caso hay libre rotación y por lo tanto sale plon no posee quiralidad axial. Para que por favor lo tengan en consideración. No posee quiralidad axial. Hay rotación. Bien, ¿qué es esto que está aquí abajo? Ah, pero y antes de, de, de seguir ya eh, analizando la estructura de la parte inferior, este saleplón, es lo que se conoce como una droga Z. Cuando hablamos de drogas Z, hablamos de pseudo porque no tienen la estructura química de una benzodiazepina, pero son muy eficaces, bastante eficaces como psicotrópicos, muy parecidas a las benzodiazepinas en su perfil farmacológico. Se les llama las drogas Z y son este saleplón que ustedes ven acá, que es una droga Z de vida media corta. El saleplón, dentro de los grupos funcionales, aparte del sistema, eh, el sistema de tipo axial unido acá, tiene un grupo nitrilo en esta parte de acá. Ok, aquí tenemos un grupo nitrilo. El saleplón es uno, de tiempo de vida media corta. Los otros dos son la sopiclona y finalmente el solpidem. Son muy comunes y han logrado establecerse como fármacos y como drogas de experimentación, incluso también a nivel mundial. Bien, una pequeña pausa, por favor, para eh, solucionar un problema técnico que tengo aquí con, el, con la pantalla. Deme un pequeño segundo, por favor. Bien, gracias por la pequeña pausa. Por favor, necesito que me confirmen si pueden ver el puntero que yo muevo sobre el proyector, por favor. Muchísimas gracias. Bien, habiendo solucionado este problema, eh, volvemos entonces a analizar las dos estructuras que están aquí abajo. Que se denominan beta carbolinas. Una beta carbolina es un sistema tricíclico donde el anillo central es un anillo de 5 de tipo nitrogenado, o sea, finalmente tenemos acá un pirrol conectado a dos anillos de 6. Todo este sistema cíclico, o mejor dicho, tricíclico, es una beta carbolina. En el caso de la derecha, la beta carbolina que está acá es una beta car carbolina perdón, no aromatizada en uno de los anillos. Cuando está 100% aromatizado, como en el primer caso, estos compuestos se caracterizan por ser fluorescentes. Son muy comunes para estudiar eh, fluorescencia eh, cerebral. En experimentos, por ejemplo, con ratas o incluso con humanos, les administran este tipo de moléculas, betacarbolina, y se puede ver por fluorescencia dónde se concentran las moléculas o qué áreas del cerebro. Eh, florecen más o menos ante determinados estímulos. Así que eh, tienen utilidad más bien de tipo eh, farmacológica para estudios, pero utilidad clínica en la práctica, la verdad es que no mucho. Químicamente hablando, son estructuras que se parecen a las benzodiazepinas, pero eh, eh, no son idénticas porque el anillo diazepínico es de 7, acá el anillo nitrogenado es de 5. Cabe señalar que en el caso de la derecha sí tenemos centros quirales. Tenemos dos centros quirales, eh, tres, perdón, con el que está aquí abajo porque el sistema no está aromatizado. Así que tenemos además centros quirales y aquí en X podemos tener carbono o nitrógeno. Bien, otras estructuras. Ya, la verdad es que, eh, bien, yo cuando les mostré en la clase pasada todas las estructuras posibles que eran capaces de enlazarse a benzodiazepinas, eh, perdón, al, 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 al canal GABA, mostramos estructuras tan variadas como, por ejemplo, también moléculas esteroidales. O sea, el universo posible de, de sistemas farmacofóricos que se pueden enlazar al GABA es muy grande incluso si es que es al mismo sitio alostérico de las benzodiazepinas. ¿Por qué? Cuando ocurre eso, cuando las cavidades son voluminosas. La cavidad alostérica de las benzodiazepinas precisamente es una cavidad voluminosa y por eso permite el acomodamiento de distintos tipos de farmacóforos. Y dentro de otros farmacóforos posibles tenemos los pirido Indoles, la primera parte que se parece a una carbolina, fíjense, se llama así pirido-indol porque tenemos un sistema indol conectado a una piridina. Ahora, aquí abajo también este pedazo yo lo puedo ver como un indol, como el indol, recuerden, de la serotonina, por ejemplo, conectado a una piridina. Imidazo piridinas. O sea, el anillo conectado acá es un... Midazol, conectado a una piridina. En otras palabras, esto es un benzimidazol muy común. El benzimidazol es uno de los heterociclos más importantes, diría yo, en química medicinal. Esto es un benzimidazol que está fusionado por la cara A, en este caso, al anillo 1, al anillo D6. Una pirazoloquinolina. Quinolina se le llama al sistema de dos anillos de seis, donde uno de los vértices es reemplazado por nitrógeno. Y acá arriba, el sistema de cinco átomos, con dos nitrógenos conectados, es un sistema de tipo pirasólico. Entonces, esto es un pirasol, o una pirasolona, porque hay un grupo carbonilo también, conectado a una quinolina. De ahí el nombre pirasol quinolina. Posteriormente, una imidazo Quinoxalina. Quinoxalina, si ustedes se fijan, sería todo el sistema de aquí abajo, mientras que el sistema imidazólico corresponde al anillo de 5 con los dos nitrógenos. Triazolo, piridacina. Triazolo viene de triazol y piridacina viene del de anillo de 6 con dos nitrógenos juntos. Eso sería una piridacina. Y finalmente, pirrolo-piracina. La piracina sería el anillo de 6 con la separación 1-4 entre los nitrógenos y el sistema pirrol o pirrolo que dice acá, es el anillo de 5 nitrogenado. Este último es de relevancia clínica, por lo tanto aquí hay otra de las drogas Z que es la zopiclona. Y se caracteriza por ser de vida media larga. La zopiclona se vende muchísimo hoy en día. En su dosis usual de 7,5 miligramos. La zopiclona es muy buena como inductor del sueño. Forma parte de este conjunto de moléculas distintas conocidas como drogas Z. Ahora, químicamente hablando, la zopiclona no es igual. Al saleplón que vimos recién. Así que cuidado, fíjense que el saleplón era un fármaco con un eje axial, que yo les dije que si el sustituyente que está en meta estuviera acá en orto, no hay rotación axial y por lo tanto podemos tener esterisómeros con el grupo eh, que está en orto mirando para adelante o para atrás, serían enantiómeros distintos. Eso se llama quiralidad axial. El saleplón. Es una pirasolopirimilina, es, eh, es, es un fármaco gabaérgico no benzoiacepínico de acción corta. Mientras que la sopiclona es muy distinto, es de acción larga y corresponde a una pirrolopiracina. Pirrolo, el sistema pirólico piracínico, tiempo de vida media larga. Es distinto. Así que por favor, no los vayan a confundir, a pesar de que están clasificados como las famosas drogas Z, porque empiezan con Z, pero no tienen nada que ver químicamente porque no son iguales. Ahora, ¿qué diferencia trascendental podríamos eh, mencionar de sopiclona, químicamente hablando, respecto a Saleplón? Si ustedes se fijan, en la estructura de Saleplón tenemos un nitrógeno que está conjugado por resonancia al grupo carbonilo. Al anillo aromático y aquí abajo un sistema de tipo eh, pirasol o pirimidínico, ¿ok? Pirasol, pirimidina. Por lo tanto, ninguno de estos nitrógenos es protonable a pH fisiológico. Es una molécula bastante lipofílica. Por lo tanto, esta molécula, Saleplon, solamente podría establecer interacciones de puente de hidrógeno en cuanto aceptor de puente de hidrógeno en el sitio eh, alostérico del GABA. Mientras que, en el caso de Sopiclona, aparte de poder hacer interacciones como aceptor de puente de hidrógeno, con los nitrógenos del sistema piracínico, con el nitrógeno eh, del sistema pirimidínico, con los oxígenos carbonílicos, incluso con el cloro, el cual, además, en una disposición de 180 grados, puede hacer un puente de halógeno, tiene la posibilidad de actuar como dador de puente de hidrógeno dado que presenta un nitrógeno protonable básico la molécula como está en equilibrio de disociación cuando está neutra traspasa la barrera hematoencefálica se vuelve a protonar y de esa manera gracias a ese equilibrio tenemos un ingreso gradual a través, del, a través de la barrera hematoencefálica hacia el sistema nervioso central favoreciendo la vía media larga de esta molécula y al mismo tiempo permitiendo una interacción como dador de puente de hidrógeno adicional en la cavidad alostérica del gaba. y finalmente el último sistema eh, no benzodiazepínico el famoso solpidem, que también es de vida media larga. El solpidem es un sistema de tipo imidazólico conectado a un sistema de 6, o sea, es un benzimidazol fusionado por eh, la cara A. Este sistema es de vida media larga y no es protonable a pH fisiológico, solamente puede actuar como aceptor de puente de hidrógeno en el nitrógeno de tipo imidazólico que da hacia afuera, porque ahí tiene un par electrónico mientras que el nitrógeno de tipo pirimidínico, eh, piridínico, perdón, el nitrógeno piridínico, mucho cuidado, el nitrógeno piridínico no es ni básico ni tampoco es nucleofílico, o sea, no puede aceptar un puente de hidrógeno en el receptor. ¿Por qué? Porque este nitrógeno tiene el par electrónico deslocalizado dentro del sistema. Y por otra parte, a diferencia de sop y CLONA, no se puede protonar. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es un nitrógeno de tipo amida. Esta es una droga Z, la última que necesito que retengan, porque estas tres son muy importantes y puede que en el futuro salgan más al mercado, de vida media larga. Entonces, aquí en términos generales, para entender cómo se han desarrollado nuevos derivados de tipo droga Z, utilizando a Solpidem como cabeza de serie, podemos clasificar todas las partes de la estructura. Como una región aromática planar consistente en el sistema benzimidazólico, estos dos anillos son planos, esto está 100% coplanar, una región rotable que, muy probablemente, dado el acomodamiento en el receptor, este anillo esté perpendicular respecto al sistema benzimidazólico planar, dado que acept, actúa como aceptor de puente de hidrógeno, esta es la zona rica en electrones. Y finalmente, una cadena alquílica, ramificada. En el caso de Solpidem, es un sistema dimetilado en el nitrógeno, pero claramente entendemos de que como se pueden insertar grupos propil, por lo tanto esta cadena no está expuesta al solvente, sino que, o sea, al medio, en este caso al pH fisiológico, al agua, sino que dicha porción está expuesta a la cavidad hidrofóbica, esa cavidad donde habían alaninas, balinas, ese tipo de aminoácidos. ¿ok? Entonces, esta es la porción hidrofóbica de anclaje a la cavidad hidrofóbica al receptor. Bueno, con esto en mente, eh, se han diseñado muchas nuevas moléculas, una de ellas la que se muestra aquí mismo, llamada Alpidem. Entonces, el universo de drogas Z posibles muy probablemente va a ir incrementándose en el futuro sobre todo teniendo en consideración de que es algo rentable para la industria farmacéutica el disponer de nuevas drogas o nuevos fármacos de tipo ansiolítico. Como el universo estructural es tan grande y, y como ya vimos que en el caso puntual de las benzodiazepinas, la estructura es conservada, anillo A, anillo B y anillo C, la clasificación la vamos a hacer en tiempo de, en función perdón, del tiempo de vida media, como de, de acción ultra corta, y aquí hay un ejemplo eh, representante clásico, Midasolam, el fármaco que se ocupa para eh, se da a las personas cuando les hacen tratamientos de endoscopía, cuando les hacen algún otro tratamiento invasivo, donde lo asocian muchas veces a anestesia y, y es bueno este efecto de producir una amnesia corta. Ok, Midasolam es de acción ultra corta. Eh, en algunos pacientes se ha visto que no, ya hay, hay gente que no reacciona tampoco tan bien al Midasolam y, y les cuesta igual. Despertar. Por eso, siempre cuando las personas van a estos exámenes de tipo endoscopía, les piden que alguien los acompañe, porque muchas veces cuesta que la persona eh, reaccione y despierte. Yo he conocido personas que han sido intervenidas con esto y, y literalmente se, después se andan quedando dormidas de pie. Es necesario que la persona metabolice bien todo el fármaco antes de poder salir del lugar. Acción corta: triazolam. ¿Y que, a qué nos referimos ahora con acción corta, intermedia o prolongada? Vamos a decir que es de acción corta cuando el tiempo de vida media es menor a 6 horas. Eso sería una benzodiazepina de acción corta. Las benzodiazepinas de acción corta, una de las principales eh, aplicaciones que tienen es como agentes inductores del sueño, como este triazolam que se muestra acá como ejemplo. ¿Por qué? Porque al tener una acción corta lo único que van a hacer es inducir el sueño y luego comienza el fármaco a ser metabolizado. Y según el, según el paciente, según la persona, es el tiempo que se va a demorar en metabolizarse. En metabolizadores rápido, con toda seguridad, este tiempo de vida media menor a si horas va a ser, por ejemplo, de tres horas o menos. Así que solamente sería útil como inductor de sueño. Una vez su disemina de acción intermedia, ya puede llegar hasta 24 horas el tiempo de vida media. Ejemplo, lorazepam. El lorazepam ya últimamente ha llamado mucho la atención por cuanto eh, hay personas que le dan un mal uso y, y ojo ahí con las recetas que lleguen a farmacia, lo, lo venden ya como droga y lo consumen junto a bebidas alcohólicas para producir un efecto paradójico. Se ha visto un efecto paradójico con lorazepam y también con flunitrazepam. Loracepam y flunitrazepam, cuando son combinados con bebidas fuertemente alcohólicas, pueden producir un efecto paradójico. O sea, en vez de producir una, una fuerte somnolencia y, y quedar dormido por, por días, produce un efecto paradójico de euforia. ¿okay? Y, y por eso ya eh, muchas veces apetecido, buscado ya y, y buscan los lugares donde comprarlo por, por este efecto de transformarse en una droga de abuso. De acción prolongada, benzodiazepinas con tiempos de vida media mayor a 24 horas y el ejemplo clásico que tenemos ahí, diazepam. Entonces vamos a tener esta clasificación y vamos a ver ahora algunas de ellas. Aquí hay una tabla bien eh, extensa, pero vamos a destacar algunos importantes. Inmediatamente, tiempo de acción... Ultra corto, ya estaba destacado en la diapositiva anterior, destacamos a Midazolam, con una benzodiazepina de acción ultra corta. Acción corta, ¿cuál de todos estos destaca por lejos más que el, el, el tema cepano, el o el oxazepam, el alprazolam, como benzodiazepina de acción corta? Como ven, su diazepina de acción intermedia, destacaríamos de esta lista de bromacepam, Loracepan, etc., el Loracepam. Y como de acción larga, tenemos diazepam, ketazolam, cloracepato. Destacamos sin lugar a dudas a diazepam. Ahora vean los rangos. Ya esto no es una ciencia exacta. Por ejemplo, vean acá: diazepan 20 a 100 horas es realmente extenso ese tiempo de vida media, el rango es extenso, ¿de qué va a depender eso? Va a depender de la, eh, de la genética ya de la persona, si es metabolizador lento o metabolizador rápido. Ahora, ¿cómo alguien puede saber eso? Bueno, si es que una persona eh, que, que consume bebidas alcohólicas se le puede preguntar, por ejemplo, eh, si el efecto del alcohol lo pasa rápido o le cuesta ya eh, metabolizar y digerir el alcohol. Por ejemplo, en personas de origen asiático, eh, japoneses, ese tipo de personas, muchas veces se ve que, que hay una tendencia a ser metabolizadores lentos. Entonces, en una persona así... No conviene administrar benzodiazepinas de acción eh, larga, por cuanto va a costar mucho que el fármaco sea excretado y el efecto, la somnolencia, el relajamiento va a durar demasiado. Entonces, si lo que se está buscando es nada más que inducir el sueño en la noche, es mejor dar una benzodiazepina de acción eh, corta o ultra corta cuando se busca simplemente inducir el sueño. Si ustedes quieren mantener el sueño a través de la noche y estamos hablando de un metabolizador lento, como les decía yo, bueno, ahí prueben con el prazolam. prazolam es un fármaco que va a inducir el sueño y mantenerlo por varias horas. Bien, efectos clínicos a dosis crecientes. Todos estos fármacos a la dosis clásica de administración son ansiolíticos, y en la medida que vamos aumentando la dosis, vean lo que va pasando. En la medida que aumentamos la dosis, y esto yo se los mostré también en una diapositiva pasada, vamos a tener que, pasa de ser un simple ansiolítico a ser un agente sedante, un agente hipnótico, o sea, en la medida que la dosis va aumentando, vamos produciendo cada vez mayor somnolencia, eso está más que claro. A eso nos referimos, por ejemplo, con el efecto que se muestra acá. Dice, ansiolítico, sustancia que reduce la ansiedad y provoca efecto calmante, pero sin reducir las funciones motoras y mentales. En otras palabras, la depresión del sistema nervioso central es leve. En un ansiolítico, entonces, la persona todavía, cuando hay efecto ansiolítico, solamente, la persona todavía puede manejar una máquina o estar mentalmente capacitado para llevar a cabo un trabajo. Cuando ya pasamos eh, a escalas mayores de dosis, llegamos hasta el efecto hipnótico y ahí hablamos de una sustancia que produce somnolencia e induce sueño semejante al fisiológico. O sea, la depresión del sistema nervioso central es marcada. Dice sueño semejante, ya, e insisto con esto, semejante por encima, porque en realidad no es un sueño igual al sueño fisiológico. Se ha visto y hay estudios más eh, clínicos de esto, si les gusta, ustedes pueden meterse al PadMed o al Google Scholar y buscar eh, artículos clínicos de este tema. Han hecho muchos estudios donde, por ejemplo, se ve que lo, los tiempos del sueño, los tiempos REM, se acortan. La persona duerme mucho, pero no es un sueño igual al fisiológico, por lo tanto, el grado de eh, reposición energética o de descanso, por así decirlo, no va a ser igual que un buen sueño normal, fisiológico. Si seguimos aumentando la dosis, ya tenemos el efecto mio-relajante, o sea, se relaja la musculatura, eh, el, la musculatura esquelética. Anticonvulsivante, una benzodiazepina que se emplea mucho a nivel farmacológico y también por su efecto anticonvulsivante a nivel clínico, es el clonazepam. Y finalmente, el efecto de amnesia el efecto de olvidarse lo, lo, que, lo que pasó ahí cuando consumieron a las pocas horas después de haber consumido la benzodiazepina. ¿okay? Por eso dicen que también eh, se ocupa ya lamentablemente por, por personas con malas intenciones para mezclarlo con algo y dárselo a alguien a quien quieren dormir, porque además produce amnesia. La persona no se acuerda de nada. Bien, finalmente, antes de dar el, el pequeño recreo. Acá tenemos una tabla donde se muestra medicamentos aprobados por la FDA para el tratamiento del insomnio. Y tenemos acá las benzodiazepinas como uno de los grupos farmacológicos más importantes. Más adelante tenemos las drogas Z, aquí dice agonistas del receptor benzodiazepínico. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Se refiere a drogas que se unen al mismo sitio de las benzodiazepinas, pero que no tienen estructura benzodiazepínica. Y aquí está la droga Z, excepto el, 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 ya el primero, noten lo siguiente, aquí dice saleplon. A ver, detengamos un, un minuto en el centro de la tabla, aquí dice saleplón, solpidem, ya, y esopiclona. Fíjense que dice esopiclona, no dice sopiclona, le antepusieron una E. Ahora, si nos devolvemos a la estructura, permítanme ir un pequeño segundo acá a la estructura de la sopiclona. ¿Por qué dicen eso? Ya de, de esopiclona. Porque la sopiclona tiene un centro quiral, que me parece que no lo mencioné, pero puede que alguien ya lo haya visto. Y por lo tanto, en el caso de la esopiclona, estaríamos hablando del enantiómero más activo. Y el enantiómero más activo es aquel de configuración absoluta S. O sea, cuando el protón que no está dibujado queda para atrás, ese sería el enantiómero más activo, esa sería la esopiclona. Por lo tanto, si en la caja simplemente dice esopiclona, que es lo más común que llega en Chile, estaríamos hablando de eh, la mezcla racémica, la mezcla racémica. Bien, ahora si sí volvemos a la tabla. Entonces, vemos que las drogas Z, esopiclona, solpidem, saleplom, las distintas dosis en las cuales se administran las indicaciones, dice eh, principalmente para la mantención del sueño en insomnia, ok, en insomnio, tanto esopiclona como solpidem, pero como el saleplom, acá dice que es de acción ultra corta, dice para eh, inducir el sueño, ok, fundamentalmente sería para inducir el sueño aparecen algunos efectos adversos y contraindicaciones con otras drogas. Lo mismo acá, el mismo análisis se hace con las benzodiazepina El punto es ese, que cuando algo es de acción corta, así de simple, va a ser básicamente para inducir el sueño y cuando algo de acción intermedia o más larga es para mantener el sueño a través de toda la noche. Y finalmente, aquí se muestra también un tipo de droga distinta, dice agonista del receptor de melatonina y se muestra eh, rameleteón, que no tengo en este momento la estructura, pero en algún momento yo se los mencioné y algunas personas me hicieron preguntas de esto después, si la, la melatonina que venden acá en cajas de 30 comprimidos es o no eficaz como agente para el insomnio. La verdad es que y tengo muy buena experiencia con, con, con esto por testimonios muy, muy cercanos, y efectivamente es efectiva para inducir eh, el sueño. Es muy buena como inductor del sueño. No tengo mucha información de qué tan efectiva sería para mantener el sueño a lo largo de toda la noche, pero pareciera ser de que como induce un sueño de tipo fisiológico, a diferencia de las benzodiazepinas, muy probablemente incluso en ese aspecto sea superior. Entonces, eh, ahí se puede jugar un rol importante aconsejando a las personas. Muchos ven inmediatamente al diazepam, al alprazolam como la solución inmediata o única contra este tipo de problemas. Hay algunos estudios que dicen que también que el, que el uso excesivo de la pantalla del celular hasta altas horas de la noche perturba el sueño, porque, y claro, puede ser, ya no, no tengo información clínica de eso más actualizada, pero si pensamos con lógica, le está recibiendo un estímulo luminoso de manera constante de una pantalla que es un LED azul, que irradia luz blanca, claramente eso puede estar alterando la, la, la percepción a través eh, de las glándulas que nosotros tenemos y que detectan la luminosidad del ambiente. Entonces, si ese tipo de estímulo se elimina, si es que se deja de ocupar a una hora prudente, y si al mismo tiempo tratamos a esa persona con eh, solamente eh, melatonina, podríamos tener muy buenos resultados. Así que no es de descartar el uso de melatonina eh, para el tratamiento del insomnio. Bueno, dicho sea de paso, la melatonina también se vende, es muy útil para los viajeros, personas que tienen que cruzar de un extremo de la Tierra a otro, y tienen que tratar de dormir en un horario en que normalmente no tendrían sueño. Ok, miren, vamos a hacer la pausa ahora, porque ahí ya nos queda eh, un último tema puntual que mencionar, que es el de barbitúricos, así que vamos a parar ahora para que tengan 15 minutos de recreo. Bueno, señorita, buenas tardes nuevamente. Bien, vamos a empezar este segundo módulo acerca de barbitúricos. Permítanme un segundo. Ok, como bien digo, barbitúricos, que son agentes eh, ansiolíticos, sedantes, también de acción gabaérgica, pero que a diferencia de las benzodiazepinas, y lo destaco inmediatamente, son potencialmente mortales por la depresión cardiovascular que pueden eh, generar, la depresión cardiorrespiratoria que pueden generar. Entonces, hoy en día la verdad es que están un poco en desuso, sin embargo, son aún de utilidad en algunos trastornos de tipo epilepsia. Entonces, a veces uno se pregunta, bueno, si son mortales para qué... Eh, eh, pero todavía, ¿por qué están ahí? Bueno, porque tienen utilidad en algunos tipos de epilepsia. Vamos a la parte estructural y a la parte eh, funcional. Son bastante antiguos, desde el punto de vista histórico, fueron primeros, antes que los eh, agentes de tipo benzodiazepínico. En 1912, feno, fenobarbital fue el primer anticonvulsivo reportado. Se caracterizan. Por ser lo que se conoce como agonistas gabaérgicos directos. Ahora, cuando decimos directos, estamos diciendo que, que no son alostéricos. Cuando decimos agonista directo, estamos diciendo que, a diferencia de las benzodiazepinas, serían eh, no alostéricos. Hay una diferencia importante ya desde el punto de vista de su acción. Recuerden que todo lo que sea alostérico siempre tiene un efecto más suave, no directo. ¿Ok? tercero son menos seguros como anticonvulsivantes y tienen o generan un alto riesgo de depresión respiratoria y es así como muchas personas lamentablemente han muerto por una sobredosis de este tipo de agentes retrasa el aprendizaje las, al usarse las convulsiones febriles o sea mucho cuidado en el uso, de infantes. Por lo tanto, una receta con algún, por algún barbitúrico que sea para ser administrado en un infante, mucho cuidado, tal vez abstenerse o asegurarse que esté bien extendida, porque retrasa el aprendizaje, o sea, vamos a producir un daño neurológico. ¿Por qué? Porque el canal GABA, como lo explicamos tiempo atrás, está implicado en el aprendizaje, en la memoria. Químicamente hablando, todas estas moléculas... Eh, derivan del ácido barbitúrico. Ahora, ¿cuál es el ácido barbitúrico? Vamos viendo las estructuras que están acá. Si ustedes no tienen acá estas cadenas alquílicas, tendríamos un sistema anular cíclico de 6, que sería el ácido barbitúrico. Ahora, ¿por qué se le llama ácido si a esta estructura tricarbonílica no le vemos por ninguna parte un ácido, valga la redundancia? Porque los protones NH, por lo menos uno de ellos, es bastante ácido. La salida de uno de estos protones es bastante favorable debido a que el anión generado se estabiliza por resonancia hacia un carbonilo o hacia el otro. Aquí tenemos una cierta doble posibilidad de estabilización por resonancia hacia un carbonilo o hacia el otro. Entonces, químicamente hablando, tenemos el sistema barbitúrico en todos los casos y se diferencian en lo que conectemos. Acá en el carbono de tipo cuaternario. Entonces, tenemos ahí un carbono cuaternario. Y por otra parte, eh, uno de los oxígenos, por lo menos, podría ser reemplazado por azufre. El oxígeno que vemos acá es isóstero de azufre, como en el caso de barbital y amilal, Es lo mismo. En vez de tener oxígeno azufre, vamos a tener que la distribución electrónica se conserva. Así que son átomos isostéricos. Por criterio electrónico. Ahora fíjense que este carbono cuaternario que está acá, y mucho cuidado con eso, es aquiral. ¿Ok? ¿Pero cómo? Sí, porque aquí hay un plano de simetría. Así que repito, cuidado para que no se vayan a confundir hasta alguna pregunta eh, de farmacóforo. Aquí esto es aquiral. Porque hay un plano de simetría. Y por lo tanto, lo único que tenemos que decir es que un carbono cuaternario, no hay un protón ahí alquilado con distintas cadenas, ¿okay? cadena etil, cadena isopentil, etc. E incluso, como en el caso de fenobarbital, que es uno de los más eh, potentes y lipofílicos, vemos que hay un anillo de benceno directamente conectado al carbono cuaternario. El PKA para el ácido barbitúrico solo, aislado, sin nada, es eh, del orden de 4 a 4,5. Y sale un protón, sale un protón y se estabiliza el anión por resonancia. Ahora, observen lo siguiente: miren, antes de sacar el protón, esta flecha que ustedes ven acá, que es una flecha de equilibrio, está describiendo la tautomería. Entonces, tenemos acá la tautomería de la amida. ¿okay? Entonces, estamos describiendo como primer proceso acá una tautomería que era una tautomería. Bueno, una tautomería química orgánica 1 es una transferencia protónica que interconvierte dos grupos funcionales. Es una transferencia protónica intramolecular mediada por la conversión de un grupo funcional en otro. En este caso estamos convirtiendo este grupo carbonílico, lo estamos convirtiendo en un enol. O sea, el protón que está aquí abajo es transferido ya es captado por el oxígeno y por lo tanto tenemos que formamos acá un enlace de tipo doble y este oxígeno puede captar un protón. Esta es una tautomería, ya. Y por otra parte se puede perder un protón, se puede perder un protón y al perderse un protón se genera un anión que se estabiliza por resonancia. ¿Ok? y este proceso de pérdida de ese protón sería con un pKa de alrededor de 4 a 4,5. Pero adicionalmente el segundo protón también puede salir de un NH, como lo dijimos anteriormente, cuando tenemos que el sistema está dialquilado. O sea, como en el caso de todos los barbitúricos tenemos ahí un sistema de tipo carbono cuaternario, es imposible que haya algún protón de tipo alfa. Recuerden que esa posición de ahí es la posición de tipo alfa, es el carbono adyacente al carbonílico. Bueno, como en todos los barbitúricos... Esa posición es cuaternaria. El protón sale ahora de los NH amídicos. ¿De cuál de los dos? Da lo mismo porque el sistema es un sistema simétrico. Entonces, si sacamos un protón, se genera ahí un anión que puede ser estabilizado por resonancia hacia un carbonilo o hacia el otro carbonilo. Y generamos así un doble enlace. Y esta salida de ese protón, cuando el carbono de acá es cuaternario y por lo tanto el protón sale del NH, es de 7,1 a 8,1. ¿De qué depende eso? De los sustituyentes que uno coloque acá, si son más bien electroatractores o electrodadores. Y en términos generales, podemos entender que como, todas las, perdón, como todos los barbituratos tienen este tipo de estructura, eso implica que dado el pKa de salida del NH es de 7,1 a 8,1 que van a estar del orden del 40 al 50% disociados a pH fisiológico. ¿Por qué? Porque el pH 7 es muy similar al pKa de 7 a 8, o sea, vamos a tener que va a estar más o menos entre un 40 a un 50% disociado. ¿Ok? Y desde el punto de vista estructural, las modificaciones eh, más trascendentales han sido, por ejemplo, el reemplazo de oxígeno por azufre, lo vamos a ir destacando, el reemplazo de oxígeno por azufre, y por otra parte, también generar asimetría en el sistema por inserción de un grupo alquil. Entonces, mucho cuidado, porque si nosotros alquilamos el nitrógeno, ahí vamos a tener un sistema asimétrico. Y por lo tanto, si es un sistema asimétrico, significa que el carbono que está ahí, el carbono cuaternario, si es que tiene dos sustituyentes distintos, entonces va a ser un carbono quiral. Pero, si no hacemos nada en los NH, el carbono que está ahí, va a ser un sistema asimétrico, o aquiral. Ahora, ¿qué pasa con el azufre? Al cambiar el azufre, que está en posición para respecto a los grupos R, no pasa nada porque también se mantiene la simetría y por lo tanto sigue siendo un sistema aquiral. Entonces, en este caso, acá tenemos que el sistema es aquiral. En el sistema de la derecha, al colocar un metil ahí, se vuelve ahora asimétrico, por lo tanto va a generar ahí un carbono quiral. Y obviamente, la estructura del centro, como tiene dos NH y un plano de simetría, también es una estructura de tipo aquiral. Claramente este sistema, al estar eh, interferido por un carbono de tipo cuaternario, es un sistema no aromático. Es un ciclo, repito, no aromático. No se usan ya como tratamiento de ansiedad o el insomnio, porque las benzodiazepinas los desplazaron porque son mucho más seguras, o sea, un paciente que ingiera de manera intencional o un niño accidental. Una caja completa de benzodiazepinas, afortunadamente, no va a morir, simplemente va a entrar en un coma que lo podemos revertir farmacológicamente, como inyectando flumacenilo. Eh, estos fármacos barbitúricos son depresores respiratorios potencialmente fatales y tienen escaso margen terapéutico. Son inductores hepáticos, por lo tanto, ellos generan muchas interacciones medicamentosas. Esto es relevante en el caso de que se tenga que ocupar de manera eh, necesaria uno de ellos para el tratamiento de la epilepsia. Ahí hay que ver si es que además ese paciente está en tratamiento con otro medicamento porque los barbitúricos producen interacciones. ¿Y qué significa eso? Que si el otro medicamento es un inhibidor del citocromo que metaboliza el al barbitúrico, alerta, porque el barbitúrico va a incrementar sus concentraciones séricas. Pudiendo caer fuera del margen terapéutico y por lo tanto produciendo depresión respiratoria. Los podemos clasificar también en base al tiempo de vida media, tiempo de vida media ultra cortos, eh, se pueden utilizar como anestésicos generales, ejemplo, el tio pental. Eh, por su efecto sedativo, en algún momento se ocupaban el amobarbital y el pentobarbital, y el fenobarbital como anticonvulsivante. El fenobarbital era el que tenía un anillo de benceno conectado al carbono cuaternario. Entonces, el fenobarbital destaca por su uso histórico como anticonvulsivante. Y aquí tenemos la clasificación, ya por acción ultra corta, corta, intermedia y de acción larga. Y a diferencia de las eh, benzodiazepinas, los tiempos aquí son mucho más... Breves, podemos ver claramente de que en el caso de la acción corta estamos hablando de 5 a 15 minutos, lo cual es bueno porque eh, ya vimos lo peligrosos que son y por lo tanto los de acción ultracorta como tío pental podrían ocuparse en casos muy particulares. Luego tenemos los de acción corta, los de acción intermedia y aquí dentro de los de acción intermedia destacaríamos al amo barbital y de acción larga destacamos al feno barbital. Aquí están las estructuras y podemos ver el de acción ultra corta el tiopental, luego el metoexital, el exobarbital, y finalmente acá en acción corta, ahora el ciclopentobarbital. ¿De qué va a depender eh, el tiempo? Ya va a depender del conjunto de sustituyentes que tengamos en el carbono cuaternario, y va a depender también si tenemos oxígeno o azufre en uno de los átomos por ejemplo acá en el de acción ultra corta vemos que por alguna razón este azufre favorece la acción ultra corta ahora eh, químicamente si me preguntan a mí ¿a qué podría deberse eso muy probablemente a que los azufres son mucho más susceptibles al metabolismo eh, hepático que los oxígenos de qué manera qué, qué estoy diciendo los azufres se pueden oxidar hepáticamente, o sea, este azufre que vemos acá puede experimentar una reacción de oxidación o reducción. ¿Por qué? Porque el azufre del periodo 3, por lo tanto, tiene una reactividad mucho mayor que la reactividad del oxígeno, puede participar en muchas más reacciones y eso muy probablemente explique por qué este tipo pental es de acción ultracorta, es mucho más metabolizable debido a la presencia de ese azufre que el resto de los otros congéneres. Fisicoquímicamente hablando, tenemos que el log p de todos estos compuestos es menor al de las benzodiazepinas, ojo con eso, 2,85, 2,23, etc. Y si ahora ustedes recuerdan, el clor de tenía un pKa mayor a 4, así que claramente estos compuestos tienen menor lipofilia y tienen un pKa tal que están aproximadamente de un 40 a un 50% disociados APH fisiológico. ¿Y cuál posición se disocia? El NH que está entre medio de alguno de los dos sistemas carbonílicos. Aquí tenemos otras moléculas donde podemos ver son todos muy parecidos. Lo único que cambia es la combinación de cadenitas alquílicas que ustedes coloquen. Acá están los de acción intermedia y acá están los de acción prolongada y vemos que ya en los de acción intermedia y en los de acción prolongada en todos ellos hay oxígeno, no hay azufre, ya. Y por otra parte el de acción prolongada o los de acción prolongadas que son el barbital y el fenobarbital, vamos a decir que particularmente es el anillo de benceno acá el que le otorga este tiempo de vida media prolongado al fenobarbital que era mayor a 6 horas y podía utilizarse, por lo tanto, para el tratamiento de la epilepsia. Fenobarbital. Feno viene de anillo fenil o anillo de benceno. Bien, un ácido barbitúrico con buena actividad hipnótica presenta un PKA entre 7 y 8,1. O sea, ya, ya dijimos que en términos generales... El PKUA permite ese grado de ionización en torno al 50%. Ahora, al cambiar el oxígeno por azufre, claramente va a aumentar la lipofilia, pero va a aumentar también la velocidad de metabolismo. Ya lo dijimos, porque el azufre es más metabolizable. ¿Y cómo es el metabolismo de este tipo de moléculas? En el primer caso partimos de una molécula azufrada, el tiopentobarbital, y nótese lo siguiente, que no está dibujado, pero es igual a este que está acá, pero tiene, en vez de oxígeno, azufre. O sea, por una reacción de desulfuración oxidativa, el oxígeno es, perdón, el azufre es reemplazado por un oxígeno. Y por lo tanto estamos generando un metabolito activo, pentobarbital, el cual se comienza a oxidar. Reacciones de fase 1 dice acá, una oxidación, una redox en las cadenas alquílicas, podemos tener una hidroxilación de tipo gamma o de tipo delta. Y este grupo hidroxílico puede seguir siendo oxidado porque en el primer caso es de tipo secundario y en el segundo caso es de tipo primario y por lo tanto podemos dar origen a un ácido carboxílico. Ahora, si se oxidara el primero, simplemente llegaríamos a una acetona que no incrementa mucho la polaridad ni tampoco las chances de ser excretado. Entonces, el primario cuando es oxidado, recordar un hidroxilo primario cuando es oxidado, puede dar origen a un ácido carboxílico. Y el ácido carboxílico puede conjugarse, reacciones de fase 2, con ácido glucurónico y por lo tanto ser excretado. Ahora lo mismo acá, cuando hay un anillo aromático, gracias a las enzimas hidroxilasas aromáticas, podemos tener una oxidación en el anillo aromático, o sea, una reacción de tipo fase 1 y posteriormente una conjugación o reacción de fase 2, donde el hidroxilo aromático fácilmente se puede conjugar con ácido glucurónico. Ahora, no siempre es ácido glucurónico, algunas veces también es un simple grupo sulfato. ¿Cuál es la diferencia de que el sulfato es más pequeño, es inorgánico, pero también genera un sistema ionizado, porque el sulfato ¿qué es lo que genera un OS3 menos? O sea, un anión y el glucurónico también, porque es un O conjugado a un carbohidrato proveniente de glucosa que tiene un ácido carboxílico de más en la estructura y eso tiene carga negativa. Por lo tanto, al estar ionizado es mucho más polar y excretable por la orina. Bien, en lo que resta de, de esta clase, ahora vamos a hacer un cambio de, de tema, vamos a comenzar a ver ya... Eh, los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, en, en, en lo que resta de este módulo, cambiamos ahora de tema, lo que es sistema nervioso central llega hasta acá. Entonces, ahora, por favor, anoten ahí como título, si están tomando apuntes en tiempo real, fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Bien, permítanme un segundo para eh, proyectar el apunte. Bien, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ahora vamos a hacer en, en lo que resta de, de este ya semestre que está casi terminando un cambio de tema hacia otra temática relevante hoy en día, como lo es el tratamiento de la hipertensión arterial. Y particularmente nos detenemos en esta familia que es una de las más reconocidas para el tratamiento de la hipertensión arterial, fármacos bastante seguros, muy extendidos eh, a nivel clínico, de alta venta. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, conocidas como IECAS. Aquí hay una imagen del enalapril, uno de los congéneres más reconocidos de esta familia. Bien, denme un segundo para ir avanzando la imagen. Bien, aquí dice, ¿qué función cumple el eje renina-angiotensina? Bueno, ¿qué es eso del, del eje eh, renina-angiotensina? Es un eje hormonal que regula la presión arterial. En otras palabras, el eje renina-angiotensina, y ya vamos a ver la estructura de estas hormonas y de dónde salen, regula la bolemia el volumen, en otras palabras, de sangre, de agua que hay en las venas y arterias, y regula el balance electrolítico, no solamente entonces la cantidad de líquidos, sino también la cantidad de electrolitos que hay en el plasma. Por lo tanto, la acción combinada de ambas regulaciones se traduce en la regulación de la presión arterial. ¿Por qué es tan importante mantener una presión arterial normal, estable a través del tiempo? Porque cuando la presión arterial no es estable, se genera dentro del de capilar, dentro de las arterias, lo que se denomina flujo turbulento. En condiciones normales, el flujo de la sangre es de tipo laminar. O sea, es un flujo suave, secuencial, donde todas las moléculas se van moviendo de manera coordinada. Pero cuando la presión arterial es elevada, se genera flujo turbulento dentro de... Eh, las arterias y venas. Y ese movimiento turbulento de los elementos figurados dentro de la sangre favorece la generación de trombos y por lo tanto la hipertensión arterial, aparte de que incrementa el gasto cardíaco por cuanto el músculo tiene que enfrentar una resistencia mayor al bombeo de la sangre y por lo tanto se va debilitando a través del tiempo y por lo tanto se puede desarrollar insuficiencia cardíaca, por ejemplo, eh, o arritmias o infarto. Aparte de eso, se genera el riesgo de generar trombos, de favorecer la coagulación sanguínea por cuanto el flujo es turbulento. Y cuando el flujo es turbulento, se favorece la formación de trombos plaquetarios. Así que eh, no es un problema así nomás de que me sube la presión y me duele un poco la cabeza. Como podemos ver, son muchas cosas las que se desencadenan de manera nefasta. Y las dos enzimas claves en este proceso de regulación de la bolemia y del balance electrolítico y por lo tanto de la presión arterial son por una parte la renina <coughs> y por otra parte la enzima convertidora de angiotensina que debe el nombre al sustrato que convierten ¿ok? y ahí surge la pregunta ya, enzima convertidora de angiotensina. Bueno, ¿qué es la angiotensina? Es un potente vasoconstrictor que afecta la resistencia vascular periférica, la función renal y la cardíaca. ¿Ok? O sea, eh, si se aumenta la resistencia vascular periférica, obviamente eso va a hacer de que haya mayor gasto cardíaco y también un incremento en el flujo turbulento a través de las arterias. La enzima convertidora de angiotensina está ampliamente distribuida en algunos órganos, como por ejemplo los pulmones, los riñones e incluso a nivel cerebral. No está en un único órgano, pero uno de los principales donde está presente es a nivel pulmonar, enzima convertidora de angiotensina. Bien, voy a mostrar un pequeño eh, esquema, como una especie de diagrama, podríamos decir así, un diagrama de, de flujo, ya para ir explicando cómo este, cómo este eh, sistema regula la presión arterial completa. Imaginemos, o mejor dicho, para qué sirve este, este sistema, ya porque esto no está acá simplemente para incrementar la presión arterial. La pregunta sería, ¿en qué condiciones normales, en qué condiciones fisiológicas es necesario ya que este sistema se active, el sistema renina, angiotensina, para poder elevar la presión arterial, para poder retener líquido, para poder retener electrolitos? Bueno, este sistema es muy útil cuando hay deshidratación y por lo tanto un déficit de electrolitos, como por ejemplo de sodio u otros electrolitos, o cuando una persona está experimentando una fuerte hemorragia. Ahí se tiene que activar un sistema que retenga el líquido y que por lo tanto compense esa pérdida de volumen, compense esa baja de presión, compense incrementando la retención de líquido y aumentando la presión. Arterial. Entonces, claramente, si hay una hemorragia o una deshidratación severa, va a haber una disminución del nivel sanguíneo, o sea, se reduce el volumen sanguíneo. Y por lo tanto, una disminución de la presión arterial. Ahora, ¿cómo se sensa esa disminución de la presión arterial? A nivel renal, es lo que se conoce como las células juxtaglomerulares de los riñones. A nivel de nefrón, de glomérulo, se puede sensar por unas células especiales que hay ahí la disminución de la presión arterial. Detectan de que hay una baja en la presión arterial. Vean, vean lo, lo, lo interesante y complejo de este mecanismo. Estamos hablando de que en el riñón se está sensando la disminución de la presión arterial. ¿Y qué va a ocurrir fruto de esa disminución de la presión arterial? Se va a liberar del riñón. La hormona renina. De hecho, el nombre de renina viene de, de riñón, riñones. Se libera entonces de este órgano, de estos órganos, de los riñones, la renina. ¿Y cuál es el sustrato de esta enzima? Porque la renina es una enzima. ¿Actúa ahí mismo en los riñones, en el glomerulo? No, sino que viaja por la sangre para encontrar a su sustrato y su sustrato es creado por el hígado. Aquí vemos... Otro órgano distinto. El hígado sintetiza un péptido llamado angiotensinógeno. Esto de nógeno, o la terminación geno es la terminación propia de los péptidos precursores, o sea, péptidos que en sí mismo no tienen eh, actividad, pero es precursor de algo que sí va a tener actividad. Entonces, vean qué interesante. Hay una detección de que la presión baja, se secreta la hormona renina y al mismo tiempo el hígado. Secreta angiotensinógeno, un peptio. Se encuentra la enzima con su sustrato y lo transforma, o sea, la renina corta al angiotensinógeno y lo transforma en angiotensina 1. ¿Ok? Y la angiotensina 1 es metabolizada ahora por otra enzima. La angiotensina 1 viaja por el plasma y llega a los pulmones. Aquí vemos. Otro órgano u órganos, otro tejido, el tejido pulmonar. O sea, tenemos que todo esto por disminución de la presión, el riñón, el hígado, ahora los pulmones. Acá en los pulmones hay una abundante presencia de la enzima convertidora en angiotensina que lo que hace es transformar, por ejemplo, el sodio, no, no son reabsorbidos de manera seca. El sodio nunca viaja en estado sólido, sino que siempre acompañado de agua de hidratación. Por lo tanto, lo que hace la aldosterona es retener agua y sodio. Es, por lo tanto, una hormona que incrementa la bolemia y que incrementa la concentración de sodio eh, dentro del de sistema circulatorio. Eso es lo que está acá arriba. Al retener agua y sodio, aumenta el volumen sanguíneo. Y, por lo tanto, la presión arterial regresa, o aumenta, perdón, mejor dicho, hasta que regresa a la normalidad. Por otra parte, la angiotensina 2 también, por sí misma, favorece o gatilla la vasoconstricción de las arteriolas. Comprime a las arteriolas de tal manera que la presión arterial aumente hasta regresar, regresar a la normalidad. Entonces, vean qué interesante y complejo es este, este, este sistema. Este es un sistema de complejidad irreductible. ¿Qué significa eso? Que este sistema... Eh, si ustedes eliminan uno de estos componentes, el riñón o, lo, o el hígado o los pulmones, o el angiotensinógeno, o la renina o la angiotensina 1, o la ECA, cualquiera de los componentes que aquí falte, impide que se lleve a cabo la regulación apropiada de la bolemia y del balance electrolítico. Es un sistema de complejidad irreductible. O están todos al mismo tiempo funcionando de manera perfecta y coordinada, o si fa falla uno de ellos, vamos a tener serios problemas. No puede este sistema formarse y construirse de manera secuencial, eh, gradual, sino que todo este sistema está o todo este sistema no está. Si está por parte o le falta algo, no va a funcionar. Es de complejidad irreductible. Muy bien, habiendo entendido esto, ahora podemos eh, ir eh, más a la parte de detalle, porque de esto macro, hemos visto todos estos órganos, vamos a tener que llegar. A lo micro, o sea, cómo nos aproximamos ahora a las moléculas, a los péptidos y finalmente a los fármacos. ¿Ya? Y para eso vamos a ir por parte, ya, porque todo lo que mostramos es una cadena bien larga. Fíjense, dijimos que el hígado secreta angiotensinógeno. ¿Ok? El hígado secreta angiotensinógeno. El angiotensinógeno es transformado en angiotensina 1. ¿Por quién? Por la ranina. La renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿ok? Por lo tanto, si es que pudiéramos diseñar una molécula, un fármaco, que inhibiera a la renina, eso sería IDR lo que dice acá, inhibidores directos de renina, estaríamos impidiendo que... Se libere finalmente aldosterona y por lo tanto que se incremente la volemia y la retención de sodio. O sea, estaríamos creando un fármaco antihipertensivo. Porque el problema es que en la hipertensión este sistema está, eh, podríamos decirlo así, hiperactivado. En un hipertenso hay mucha angiotensina. Hay mucha aldosterona y por lo tanto tenemos que apagar o disminuir este sistema para que haya menor retención de líquido, menor retención de sodio. Y una estrategia que se nos viene inmediatamente a la mente sería crear un inhibidor directo de renina. Pero ya vamos a ver que esta no es la mejor estrategia. Posteriormente, la angiotensina 1 eh, es eh, convertida en los pulmones por la ECA en angiotensina 2. Y por lo tanto, aquí también los investigadores dijeron: bueno, y entonces podríamos inhibir la ECA, eso significa IECA, inhibidor de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina, y por lo tanto también impediríamos la cascada que terminaba en aldosterona. Y por lo tanto tendríamos un efecto antihipertensivo. Bueno, los estudios clínicos mostraron de que esta estrategia era mejor que la estrategia que inhibe a la renina. Por otra parte, Fíjense que la angiotensina 2 no termina ahí el, el viaje, sino que la angiotensina 2 dijimos que de manera directa incrementaba la contracción de las arteriolas y eso se debe a que es un péptido agonista de los receptores AT1. AT1 significa, y aquí abajo en todo caso está la, la descripción, receptor de angiotensina 1. Estos receptores están en las arterioles y cuando son activados por la angiotensina se favorece la constricción de las arterioles y por lo tanto el incremento de la presión arterial. Por lo tanto, podríamos también bloquear, fíjense, podríamos bloquear estos receptores. Eso sería crear un bloqueador de receptor de angiotensina 1. Acá podríamos bloquear estos receptores. Y de esa manera también tendríamos un efecto antihipertensivo. Bueno, esa estrategia se ha hecho con la familia de compuestos llamadas eh, sartanes, como el famoso lo o como el can de sartan, entre otros. Los sartanes hacen eso, bloquean, son antagonistas del receptor de angiotensina 1. Entonces ahí tenemos una estrategia que también va en otro punto. Ahora, finalmente... Toda esta cascada, nosotros dijimos que a nivel de la eh, glándula suprarrenal terminaba también en la liberación de aldosterona, porque los receptores de angiotensina 1 también están ahí y favorecen la liberación de aldosterona. Bueno, también podríamos entonces, por otra parte, bloquear los receptores de aldosterona, conocidos como receptores mineralocorticoides, para impedir la acción de tipo eh, retenedora de agua y retenedora de sodio. Ahí dice, aquí abajo, BRM, bloqueadores del receptor mineralocorticoide de aldosterona, también sería una estrategia potencial. Hasta el momento las que mejoran resultados son la estrategia de inhibir la ECA y la estrategia de antagonizar los receptores AT1. O sea, por una parte, esto sería un inhibidor enzimático y por otra parte, esto sería un fármaco antagonista de un receptor. Son cosas distintas así que no se vayan a confundir en la prueba bien vamos entrando al detalle molecular la angiotensina 2 es un octapéptido a ver devolvamos un segundo estamos hablando de este que está acá al medio ok este es el que queremos impedir que se forme ok impidiendo la conversión de angiotensina 1, a angiotensina 2. Aquí, aquí, esta estrategia sabemos clínicamente que funciona bien. Entonces, la angiotensina 2, este que está acá, es un octapeptido, o sea, está formado por 8 aminoácidos, que tiene diversos efectos fisiológicos, presentando dos funciones principales, las cuales son un fuerte vasoconstrictor del músculo liso, contrae todas las arterias, arteriolas, etc. Es un fuerte vasoconstrictor del músculo liso. El músculo liso es el músculo que rodea todas las arterias y arteriolas y por lo tanto lo que hace esto es reducir el diámetro. Y cuando se reduce el diámetro, va a ser más difícil el bombeo de la sangre y va a aumentar el flujo turbulento en vez del flujo laminar. Y por otra parte, la segunda función es la estimulación de la secreción de aldosterona a nivel... De la corteza adrenal. Entonces, eh, si nosotros eh, impedimos la formación de la angiotensina 2, estaríamos impidiendo estos dos efectos finales. ¿En qué se traduce entonces toda esta acción de la angiotensina 2 ahora a un nivel más eh, fisiológico? En que va a aumentar la contractilidad cardíaca. Tiene un efecto final conocido como inótropo positivo, que aumenta la contractilidad cardíaca. Incrementa la retención renal de sodio, particularmente en el túbulo proximal, y finalmente también aumenta la liberación de adrenalina. Y la adrenalina ya sabemos que también es un vasoconstrictor. Entonces, es una muy buena estrategia impedir la formación de la angiotensina 2, impedir que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2. Y aquí de a poco vamos entrando más en terreno. Bueno, vamos viendo las estructuras. Dijimos que el angiotensinógeno es convertido, el angiotensinógeno que es liberado del de hígado es convertido por la hormona renina que es liberada de los riñones en angiotensina 1. Y acá está la estructura de la angiotensina 1. ¿no? Entonces, si ahora contamos, tenemos desde el ácido aspártico hasta la leucina. Aquí está el grupo aminoterminal en el aspártico y acá está el grupo carboxilo terminal en la leucina. Recuerden que la conmutatividad en los aminoácidos no es posible. Si ustedes conmutan uno de estos aminoácidos, ya no es angiotensina 1, es otro péptido. La conmutatividad no existe. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuento yo acá. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto es un DECA. Péptido. Y este decapéptido es cortado por la enzima convertidora de angiotensina, justo acá. Si ustedes se fijan, la fenilalanina eh, acá está conectada a la histidina y acá este enlace peptídico es cortado por la eca, o sea, la eca, ¿qué es lo que es químicamente hablando? Es una peptidasa, porque lo que hace es cortar un enlace peptídico entre fenilalanina e histidina acá, y se pierde, por lo tanto, ese pedazo. Se pierde histidina leucina y ahora tenemos un octapeptido. Ese octapeptido es la angiotensina 2. Pasamos de la angiotensina 1 a la angiotensina 2. Y la angiotensina 2, este octapeptido es el que eh, desencadena todos eh, eh, los efectos fisiológicos que mencionamos recién y es el que actúa directamente como agonista de los receptores de angiotensina, los receptores AT1. ¿Ok? Entonces, eh, esto es lo que queremos nosotros. Queremos impedir que se forme angiotensina 2 inhibiendo a esta enzima, a la ECA. Entonces, eh, aquí nos vamos a preguntar ahora, a nivel más químico, cuál es el, el enlace específicamente que rompe la ECA. Ahí está: el enlace entre fenilalanina e histidina. Y ahora, como pueden ver cada vez, vamos llegando más al límite, a la frontera de la explicación molecular. Pero había que ir gradual, porque este sistema hay que verlo desde afuera hacia adentro. Y ahora aquí tenemos la estructura de la angiotensina 1, pero desarrollada, donde en color rojo lo que ustedes están viendo en este momento son los residuos de los aminoácidos, los distintos residuos. O sea, tenemos acá un residuo de ácido aspártico un residuo después de arginina, etcétera, ¿ya? Eh, y si ustedes se fijan, esto que se ve acá, carbonilo, nitrógeno, esos son los enlaces peptídicos. Los enlaces amida son los enlaces de carbonilo a nitrógeno, ahí hay un peptídico, un enlace peptídico acá. Por lo tanto, todo esto que está a la izquierda es un aminoácido, el aminoácido aspartico. Ahora aquí al medio hay otro aminoácido, hay otro aminoácido y otro enlace peptídico, entonces aquí en el medio hay otro aminoácido y otro enlace peptídico, etcétera, 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 hasta que justo acá, entre fenilalanina, que sería este aminoácido que estoy señalando con el cursor, y entre histidina, que es este otro aminoácido de acá, acá corta la ECA. O sea, la ECA, para poder cortar, tiene que reconocer a una porción clave, de la estructura peptídica de tal manera de poder eh, acoplar en su cavidad al péptido y cortar ahí. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, si queremos hacer un inhibidor de la ECA, ¿cuál porción es la que está reconociendo la ECA para cortar justo acá y no en otra parte? Ahora, ¿por qué nos tenemos que hacer esta pregunta? Y bueno, ya con eso estamos terminando por hoy día, pero porque. Si sabemos cuál es la porción clave que la ECA reconoce para poder hacer justo el corte ahí, entonces nosotros después vamos a diseñar un fármaco que se parezca a esa porción clave que la ECA reconoce. Y vamos a ver que en esta materia en particular hay una muy interesante y muy bonita, eh, eh, podríamos decir, muy bonito desarrollo de lo que es el diseño racional de un medicamento. Yo les voy a mostrar el diseño de Captopril para que vean cómo es que, eh, viendo y haciéndonos este tipo de preguntas, podemos llegar a proponer una molécula bioactiva, un fármaco. Entonces, químicamente hablando, si ahora hacemos un zoom, por así decirlo, a esta porción acá del enlace peptídico, que es lo que estamos mostrando acá, aquí está el zoom, ya donde abreviamos con R todo el resto y con esta línea, es justo aquí este enlace peptídico de fenilalanina aistidina, el cual se rompe, por acción de la ECA mediante el empleo de una molécula de agua. Ya, en otras palabras, la enzima cataliza la, la hidrólisis del de enlace peptídico y se libera así la fenilalanina con el residuo carboxilato libre y el dipéptido con el grupo amino libre. Bien, eh, por hoy día, ya para efectos de esta clase, vamos a quedar hasta acá y vayan repasando porque ya pueden ver de que esta materia de inhibidores de la ECA hay un lote de secuencias, de pasos y de estructuras peptíricas que hay que ir reconociendo que no es tan fácil porque son muy parecidas entre sí. Así que eh, pónganle empeño porque la otra clase ya nos vamos a tirar de lleno a la piscina con todo este tema de inhibidores de la ECA. Así que que tengan un excelente fin de semana.